4 en raya, los sábados a las 9 en Relinchu. Ya. Buenas noches a todos, buenas tardes, noches de sábado. Esto es 4 en raya, programa 2 aquí en Relinchu, programa 2 en vídeo. Y programa 2 y el primero ya que pues ya nos veis en zapatillas, o sea, hemos cambiado de escenario. Estamos ahora en, como, bueno, no creo que lo veáis muy bien, pero bueno, estamos en el salón básicamente. Sito nos ha desalojado. ¿Se podría considerar un desalojo, ¿cómo se llama? Un desalojo en toda, o sea, en toda regla, vamos. Una ejecución bancaria. ¿No, sí, sí, por poco llamo a la policía, tú, para sacar un desalojo de otra ocupación. Pues tendremos que ocupar otro sitio. Tu mano, pues... ¡Mi cama no! Lo que quiero, hemos empezado también que no es ni presentado, tiene que cambiar. Sí, lo sé, me he dado cuenta. Pero no pasa nada porque nos presentamos ahora. Empiezo, no sabemos en qué orden vamos, empezamos por aquí, perfecto. Hola, mano, ¿qué tal? Luis Herrero Camacho, a.k.a. Sito, ¿qué tal? Pues nada, Barito, aquí estamos, otro programa de 4 en raya, segundo capítulo, aquí en colaboración con Relinchu. Y bueno, nos falta aquí alguna que otra persona que ya lo comentarás tú. Pero nos falta gente. A ver si se ha visto ya el pelo de los tres. También es verdad, pero bueno, hay que dejar un poco de misterio. Nos falta gente, tío. Falta el Seki. Le iba a pinchar. Bueno, voy a ponerme aquí. Iba a pinchar el de Seki, pero claro, el de Seki es esto ahora mismo. Bueno, no sé nada. Pues sigo contigo, ¿no? Es lo que toca, macho. Dale, bueno, man. Pues Guillermo Rodríguez Ituarte, a.k.a. Bueno, buenas, Guillermo Rodito. Al que se le ve bien, tío. Se ve bien, al único. Su webcam. Claro, a todo esto, imagínate que no se nos está oyendo. Porque ni hemos probado el micro, ni hemos probado nada. Sí, no, se nos oye. Vale, Otra vez que se nos iba bien. Vale, que nos lo digan en el chat. Y que se suscriban con Amazon Prime. ¿Cuánta gente hay metida en el chat? No lo sé, eso no lo puedo ver. Déjale. O sea, sí lo puedo ver, pero tengo que meterme. Es verdad, voy a meterme yo. Claro, meteros vosotros. Tal cual. Pero déjale a Guille, por favor, que aproveche para hacer el spam. ¿El spam? ¿Estamos con el spam? Pues empezamos. Lo primero, que se suscriban con Amazon Prime. Eso es. Eso es lo más importante. Y lo iremos recordando a lo largo de la noche, pero hay que hablar de que Relinchu cumple un año. Ya han visto bueno, de nosotros ha subido Seki solo, igual. Solamente Seki. Bueno, pero hay felicitaciones. No, yo lo entiendo, ¿eh? Hay felicitaciones porque cumple un año, creo que lo puedo poner, a ver si se ve. Reproduce mal. Reacción. No, pero está cogiendo la otra. No, bueno, da igual. Pues no. Bueno, sí, lo voy a hacer. Dale, mano. Queda mejor si lo. Está sacando la magia, podríamos decir. Ahí está, Relinchu, ahí está. Relinchu cumple un año y lo celebramos con una gran gala. Por todo lo alto, ¿eh? Nosotros lo celebramos antes incluso que ellos. Porque lo vamos a celebrar a las
6, ¿no? 6 y media de la tarde. 6 y media de la tarde. Por 6 ahí. Y media de la tarde. ¿Hora de dónde? Bueno, aquí... Peninsular. Mira, la vamos a ir por orden. En Canarias ya estamos antes. Para empezar, vamos por orden. Está de celebración Relinchu y el día 13 de noviembre, el sábado que viene, justo una semana, realizará desde el Teatro Cultural Ramón Pelayo de Solares una gala en directo. ¿Relinchu? Relinchu. Gracias al Ayuntamiento de Solares. Repítelo. Relinchu. TV. El sábado. Relinchu. Dale más que promociona. Relinchu, el sábado 13, pues presentará una gala como celebración de ese primer aniversario de Misiones. Y será emitida. Bueno, sí, será emitida, sí, doy por hecho que será emitida desde el. ¿Desde dónde me has dicho? ¿Teatro Polideportivo? Desde el Teatro Cultural Ramón Pelayo de Solares. De Solares, eso es. Muchas gracias al Ayuntamiento de Solares porque la gala... creemos que habéis tenido algo que ver. Pues, hombre, sí, hombre. Digo, la gala contará con las actuaciones de Caórnega. Perdona si no lo pronuncio bien, pero creo que es Caórnega. Vanessa Fernández, Mario Torre, el grupo de danzas de San Pedruco y los bailadores de Ubiarco. Canta a brotope, ¿eh? Es lo que tiene. O sea, ¿qué quieres? Ha tirado de folclore completamente. Además, muchas sorpresas, lógicamente, que nosotros tampoco sabemos. Así que no podemos desvelar porque nos faltan datos. No, claro. Porque no lo sabemos. Hay entradas que están aquí en WeGo, una página que yo no conocía, pero bueno, que está muy bien. Hay que pagar. Hay que pagar. ¿Estaremos nosotros? Desde 350. Nosotros estaremos desde Madrid. Sí, antes. Claro, ahora lo explicamos, vamos por orden. Vale. Esto es la gala. Las entradas, hay unas 100 entradas, creo que ponía. Sí, las entradas, unas 100 entradas para asistir como público. Y ese mismo día en taquilla también a partir de las 7, hasta completar afuera. Aquí tenéis la página, que la veis en el directo. Sí. Y aclaración. Ah, vale, la aclaración es que las entradas en la página estarán hasta las 6:59 de este día. Y después ya son taquilla. Van en 3:50 y en taquilla 4. La gala estará presentada por Álvaro Sáenz, que es el presentador de La Picota, y Aroa Gómez, que es actriz y presentadora. Y el evento está patrocinado, que es lo que has dicho antes. Yo lo he dicho. Has dicho lo de Solares. Está patrocinado por la Consejería de Cultura y la Dirección General de Juventud del Gobierno de Cantabria. El Gobierno de Cantabria. Perfecto. Ahí está. Y ahora vamos a lo importante. Lo importante. Lo importante es la pregala, lo de antes. La previa, tío, siempre. Lo importante es la previa. Es más, por favor, le rogamos a los jefes que se tapen los oídos. Sí. Una vez que acabe la pregala. Nos está diciendo Oscar por el chat que además de última hora se entregará el premio Relinchu. ¿Y qué premio es ese? Sorpresa, macho. Eso, pues igual le ganamos. Al público lo que pide, tío. Están atentos a la gala. Más sorpresa que le ganamos somos nosotros. La pregala, somos nosotros los encargados de llevarla a cabo. Ya estamos hablando cosillas. Desde el sitio. Con personas. ¿En serio? Va a haber sorpresas. Va a haber cositas. ¿Por qué no me informáis? De hecho, hemos preparado más. Así funciona cuando rayo, bro. Hemos preparado más el programa de la semana que viene que este. Toma, así funcionamos. Y eso que este lo hemos preparado mucho. ¿En serio me lo estáis diciendo? Pues sí, lo hemos hablado esta mañana. No, ayer. Que he hablado con una chica. Ah, sí, es cierto. No me acordaba yo. Es que no me escuchas. Hay cosas. Se vienen cositas. Vale, esa dice que no se pierde una. A las 6. Empieza, que estábamos ahí con la duda de 6, 6 y media. A las 6 estaremos con lo de antes, con la pregala de 4 en raya y ahí está. Antes de Relinchu. Se cosean veniditas. Hay un directo previo que se podrá seguir a partir de las 7 y media. Hasta minutos antes de la gala en TikTok. En TikTok. Vale. Atentos a esto, por favor. Hay que estar muy atentos. Y creo que nada más, de momento. Creo que Oscar, no nos dejamos nada. Lo iremos recordando después, entre sección y sección. Volveremos a. Pues si no hay nadie que se haya enganchado. Que sepan que aquí tienen las entradas por 3.50 más gastos online. Yo iría. Nosotros no podemos ir porque no vamos a estar allí. Pero si no, tal cual. No nos perdemos la fiesta. Posiblemente no va a haber canapés. Lo que haya. 4 en raya no se pierde una fiesta. 4 en raya nunca falla. Así que Relinchu cumple un año. Quedaros con esto. Portero a la entrada, hay que ir bien vestido. Esto es muy importante, ¿eh? Lo que he puesto, vosotros lo veis, lo que he puesto en azul. Uh-huh. La pregala con 4 en raya. Muy importante. Importante. Y pues eso, lo iremos recordando. Ah, me ha pasado Relinchu. Vamos a ver, vamos a meternos. A ver qué. Ahí está. Premio Relinchu, el grupo de comunicación lanza el premio Relinchu. ¿Cómo funcionará? Al mejor programa, ¿eh? La dirección ha decidido entregar el premio a una persona o entidad en reconocimiento por su labor en favor del pueblo cántabro. El nombre es aún secreto de quien se llevará el premio. Solo muy pocas personas conocen, que imagino que serán los
4, 5, 6 los organizadores, y se desvelará el sábado durante la gala. ¿Soy finalista? Lo dudo. No has hecho nada tú por el alto. Por el alto, cosas, pero... Si fuese del alto, igual sería pues finalista. No has hecho tú nada, pero jamás por el alto. Ahora, vamos a pasar con el programa. Sí. Repito que lo volvemos a hablar. Repito que os suscribáis con Amazon Prime. O con Amazon, o con... os suscribáis. Pagad. En resumen. Suscribiros. Calidad. Poco más. Esto lo iremos hablando. Sí, iremos hablando de ello. Y que nos sigan en redes sociales, tanto a Raninchu como a Somos 4 en Raya. Ahí está. ¿Qué os parece? Buena promo, ¿no? No está mala promo, ¿eh? No está mala promo. Muy bien, Guille. Te he visto bien, ¿eh? Te he visto fuerte, ¿eh? A ver si tu vocación en la vida va a ser esto. Va a ser promos, ¿eh? Es que, ¿sabes qué? Me ha recordado a clásico de programa de estos de, pues de por la tarde, un Sálvame o no sé qué, el clásico que entra, o del Chiringuito, tío, cuando entra uno a anunciar las maquinillas o las mierdas esas que anuncian, ¿sabes? Ahí en mitad. ¿Sabes qué me da cuenta? Pues que he hecho spoiler de una sección porque se ve arriba, pero bueno, venga, ya no lo veis. Para los que no hayan estado atentos. Ya no lo veis. Toma. Es para comprobar si estáis atentos. Es el teaser. Pues muy bien, eso es. El 13 de noviembre. Renichu cumple un año. Muy bien. Ahí está. Sería interesante que me presentase yo a todo esto, porque bueno, no me he presentado y soy... ¿Y tú quién eres? Que no lo sepan ya, pues aquí poco tienen que hacer. Hablando. No sé cómo no te has dado cuenta que nos das absolutamente igual. Ya, ya. Pero bueno, ya que estoy en plano... Yo soy Batman. Joker. No quería decirlo yo. No, eso es, ¿no? Sí que te das un aire así. Soy Álvaro Herrero, presentador del programa. Quitando las secciones de spam, que esas se las dejamos en monopolio a Guille. Y bueno, como hicimos la otra vez, no vamos a desvelar la escaleta, ¿no? Yo creo que no. A medida que vayamos avanzando, es similar a la de la semana pasada. Pero bueno, hay cambios, o sea, no es exactamente igual. Hemos intentado corregir los tramos de programa que se hicieron un poco más... Sí, el pinturí. Más pesados. O sea, claro, porque el pinturillo ha habido bromas y... ¿Qué bromas ha habido? Mi punto de penalti. Ha habido comparaciones. Es muy bueno un meme. Ah, no, bueno, hemos dicho que... Bueno, no lo hemos dicho, falta Seki. No hemos dicho por qué. Hombre, a ver, ya se ve, o sea... Seki ha causado baja porque... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ha ido a cantar. Tampoco hay mucho más. Porque ha quedado, ya hay, está. Quedado. ¿Hay mujeres de por medio? Sí, su madre. ¿Y hombres? Su padre. Su madre. Se ha ido a casa porque... Los más importantes. Aquí es fiesta el martes y se ha hecho puente y se ha ido. Hay... ¿Fiesta de qué? La Almudena. Ahí está. Y se ha ido a aprovechar. ¿Está aquí al lado? Y ha hecho puentecillo. Sí. Ahí. Muy bien. Bueno, no vamos a decirlo. Acortamos la distancia de donde vivimos. Ya, ya. Ah, aquí en Madrid. Buen sofá. La verdad, lógicamente está mucho mejor ahora el setup. La cosa es que estoy viendo que hay carencias porque o compramos una cámara o ahí los tres vais a estar apretadísimos, ¿eh? Cuando vengas aquí. Bueno, oye. Yo creo. Nos pegamos mal, no pasa nada. Bueno, pues. Lo de comprar la cámara. Y una pregunta, ya antes de. ¿Qué tal se nos escucha? Es que, claro. Es una buena pregunta. Porque si no se nos escucha mal, estaría feo. Sí, estaría feo. Estaría feo. Que nos digan. Empezamos, ¿no? Empezamos. Dale. La ciudad... Empezamos con la ciudad. ¿Qué le pasa a la ciudad? Que no es para mí. No es para... A ver, ¿para quién es? A ver, ¿para quién es? Para mí seguro que tampoco. A ver, ¿para quién es la ciudad? Capital de España. Ya no es para... 2.647.250. Esta es mi sección, tío. Tenía que ponerlo. Esta es mi parte, tío. La ciudad no es para mí. ¿De qué trata esta sección? Antes un inciso, ¿no habéis pasado el enlace de tal? O sea, ¿a dónde? A mí. ¿Para qué lo puedo yo pasar a la gente? Tú, macho, twitch.tv/relinchutv. Si todavía tienes que preguntar. Poco atento estás. Sí, me había venido solo con la cabeza y las piernas. Ha venido camuflaje. Twitch.tv/relinchu. Vale, intentar informar a lo largo de... Se escucha bien, nos dice Oscar y dice que ese plano es el mejor. Y todavía no le he tergiversado. Porque le... Toma. Es el tuyo, es tu... ¿El mío? Toma. No me tergiverses, por favor. La verás tú. Soy carne de meme, tío. Vale, es verdad. Recuerda, soy carne de meme. Es carne de meme, sí. Recuerda, joder, para los que no estuvieron. Y me puso una multa. Y me puso una multa.
¿Qué es esta ciudad no es para mí? Bueno, pues La ciudad no es para mí es una sección en la que hablamos de anécdotas que nos han sucedido aquí en Madrid a tres chicos de casi de pueblo, podríamos decir, los tres. Sí, sí, de pueblo. Los tres. Normalmente a los cuatro, más pero que bueno, las en este caso... Bueno, a los, Luis de pueblo no es. A los tres, y no voy a meter con la ciudad de todos son puntos de vista. Como un pueblo grande. Entonces, pues nada, anécdotas que nos han pasado aquí, un poquitín en contraste con lo que era nuestra vida anterior. Rural, anticuada. De calle. Bueno, de calle. Bueno, de calle. Depende para quién se diga. Puedes vivir en un pueblo y estar todo el día en el salón de tu casa. Pero, también puede ser, pero oye. Entonces, se vienen cositas, se cosean veniditas, podríamos decir. ¿Quieres empezar tú, Luis? Pues venga. Sí, venga, voy a empezar yo. A ver. Vamos a hacer un inciso. Luis. Yo. Primero, vale, voy a sintetizar. No te pido que la hayas pensado. Vale, la he pensado. Solo te pido. La voy a sintetizar. No va a ser tan explicativa. Es que sí, ya sé que a veces me gusta dar que no sea igual de mala que la otra. Solo te pido eso. Te pincho, ¿eh? Vale, venga, va. Dale. Vale, pues. Para esta sección, yo traigo algo que me ha pasado hoy mismo. Vivo en directo. Es que eso es trampa, porque si pasan todo el día cosas, eso ya, es trampa. Pues bueno, tengo que pillar lo último que sea. Vale, pues hoy, ¿qué me ha pasado? Bueno, pues otra vez he venido aquí a Madrid en coche. Y he venido en coche. El que dijo que no iba a venir. El que dijo que no iba a volver en coche, pues he vuelto en coche. ¿Y qué me ha pasado? Pues problemas con el parking, con el parquímetro. ¿Otra vez? Otra vez, sí. El problema es que esta vez, a ver, bueno, no ha sido tan gorda como la otra, pero. Pero me ha fastidiado bastante. Porque básicamente aquí no sabía que en Madrid, pues, máximo de 4 horas. No puedes estar en el mismo sitio estacionado máximo de 4 horas. En plan, pero no solamente en el mismo plaza, sino en la zona en general. Entonces, ¿qué ha pasado? Que yo, aunque haya zona azul, zona verde, pues me he tenido que ir a tomar por culo, básicamente, para aparcar. Al final no lo he dicho, pero ¿qué ha pasado? Que no lo he dicho para que nadie se preocupara, pero básicamente me ha dado igual y he aparcado aquí cerca de casa y he confiado en esas 2 horas que no había hora de que no me van a multar. Arroba policía. Y no me han multado. No lo sabes. No lo sabes. No sabes si te han multado. No me ha llegado ningún papel. Pero si ha sido hoy. Claro. No, pero no hay ningún aviso de multa. No, porque pasa por una máquina, no es un señor. No, y pasan... La otra vez me multaron y había papeles. Bueno, pero no, porque suelen pasar con un coche de estos que tienen una cámara encima y te van mirando. Te puede llegar a la aplicación, pero claro, como no te has checado la aplicación, no. Que es peor. Porque me la descargué la otra vez y mira lo que me pasó. Ayer no quería pagar. Llegó ayer a las 10 de la noche y me la encontré, que fue al Burger King por cena, yo iba a cenar allá al centro comercial. Ya, y no puse nada. Y le digo, ¿has pagado el parking? Y dice, no. Y yo, ¿cómo que no? Y dice, no, que es fin de semana, no cobran. Y yo, ah, vale, pues de puta madre. Yo pensé que no cobraba. Claro que cobran, igual. Bueno, total, que no me han multado. Que me da igual todo. Que no me han multado, pero que de verdad que yo esto de tema de las horas, de azul, verde, de máximo 4 horas que te tienes que ir a cambiar de sitio. Luis, ¿podríamos cambiar el meme de y me pusieron una multa por y no me pusieron una multa? Podríamos cambiarlo, se puede reutilizar, ver, oye. También es verdad que se queda hasta el martes. Si lo tiras hasta el martes le van a multar. Pueden pasar muchas cosas. No, es que te van a multar. Por estadística te multan. No, en algún momento tú llevas a casa con multas. Mañana es domingo, mañana se descansa, pero el lunes pueden pasar muchas cosas. Es que le van a multar, fijo. Se acabó la anécdota. Es que las anécdotas como tal no son malas, lo que pasa es que las cuentas... Son raras, ¿eh? Son peculiares, tío. La rematas mal encima. En vez de acabar en todo lo alto, ¿sabes? Ir pa, pa, pa y acabar ahí con fuegos artificiales, es como que de repente acabas y la gente no se ha dado cuenta de que se acabó la anécdota. Eres Luke y acaba yo. Un rato, es como, no, ya. Tomando, porque es mi esencia, tío. ¿Qué quieres crear? Rematas peor que Luke de John, macho. Es que muy malas. O sea, tienen potencial. Son Ricky Puch. Tienen potencial, pero se van a quedar ahí. ¿Estamos seguros de que Ricky Puch tiene potencial? Como las estas de este. Dale, es que, por favor, qué pena no haberle enganchado con un primer plano ahí. Me he girado, imagínate girarte y ver a Luis así. A 20 centímetros. A ver, como. Magnífico. La mía. Hay que empezar a votarlas. O que las vote la gente que no. Tú tienes también. Sí, Paola podría decir. Yo tengo una. Bueno, pues, Barito, te pincho. Yo tengo una. Vale. Va a ser corta
y la verdad que no sé si va a hacer gracia o no, pero bueno, es algo que me pasó y fue bastante lamentable. Y es que yo estaba en casa un día aquí, que quería cenar, y dije, no hay cena. Entonces, ¿qué pasa? Que yo los días que no hay cena o no hay comida, Guille lo sabe bien. Guille, ¿qué toca? Bocadillo de mortadela. Bocadillo de mortadela. Bocadillo de mortadela. Pero, ¿qué pasa? No había pan. Es que, claro, es todo muy bizarro, ¿eh? No había pan. Entonces, ¿qué decidí hacer? Dije, bueno, pues tendré que ir a por pan. Claro, problema aquí es que eran las 11 de la noche, ¿vale? A las 11 de la noche, Varo sale tranquilamente a comprar el pan diciendo, esto es Madrid, aquí te venden pan en cualquier momento del día, en cualquier sitio. Craso horror porque llego a un chino. Bueno, llegué a varios. Entré en otro chino, entré, bueno, da igual. Llego a un chino y cogí y digo, hola, hola. Me pongo a dar vueltas por la tienda y al cabo un rato, de igual de 2 minutos dando vueltas, que ya me estaría mirando raro, digo, oye, ¿pan tenéis? Y el chino se empieza a descojonar de mí. Me empieza a vacilar el chino y me dice, pan a las 11 de la noche. Y yo, es que pensé que en Madrid, ¿sabes? Pensé que en Madrid, no sé, estaba más avanzado que yo, que sé. Que tenéis, estaba más avanzado. Que tenéis el horno a las 10 de la noche funcionando, ¿sabes? Para la gente como yo. Y recién hecho, además. Pues no, no. Pues no. Y se rió de mí el chino. O sea, no me ha pasado nunca que nadie me haya vacilado en una tienda cuando iba a comprar algo, pues encima que te vacile con el acento chino, tío. ¿Sería la misma que cogió a Seki del brazo? Es lo que te iba a preguntar. Diría que no, porque a mí fue un señor. No, no me pilló del brazo. Oye, chaval, ¿tú estás bien? No me pido el brazo. Pero vamos, que me vaciló con todo el acento chino, claro, lo cual, pues que es que no tiene su gracia. Y diciéndome, ¿vienes a comprar pan a las 11 de la noche? Y yo, bueno, como, sí, me quiero hacer un bocadillo de mortadela. ¿Tengo yo la culpa de esto? O sea, por favor, quiero mi bocadillo de mortadela. Es muy parecida a la del kebab mío del otro día, ¿eh? Del día del derbi vasco. Que quería un kebab, me metí en todas las aplicaciones que no voy a nombrar. De comida, o sea, es que, te traen comida. Es que lo de la ciudad no es para mí también. Hay que tener en cuenta esto, que a veces sobrevaloramos Madrid. O sea, ¿sabes? A veces lo sobrevaloras, sí. En plan, no, esto es, o sea, en cualquier hora tienes acceso a todo lo que quieras, sí. Tal. Pensamos, bueno, que Madrid es la ciudad que no duerme nunca, pero... Acá, Sito no estaba. El domingo pasado, no es esta la anécdota, pero bueno, la cuento. Que todo es súper fácil. El domingo pasado estaba jugando el derbi vasco. Era domingo, todo el mundo pedimos cena, prácticamente todos. Porque Seki pidió... Yo creo que comí bocata de mortadela, fíjate, me suena que comí bocata de mortadela. El bocata de mortadela no falla. No digo, y Sandra fueron aquí a donde el gallego a por un bocata, sí. Y yo dije, pues me apetece un kebab, no sé, me vino el kebab y me quería un kebab. Me metí en todas las páginas, no sé qué, muy tiquismiquis porque al final es un kebab. O sea, si pido un McDonald's, pues bueno, más o menos lo conozco, pero un kebab hay que saber qué kebab pedir. Y no, ninguno venía, llamé a dos, los dos. Me vacilaron también porque me decían que si venían, luego les digo la dirección, no vienen, y yo como pues nada. Y al final lo que tuve que hacer es salir a donde el chino de aquel lado a por unas fajitas y hacerme unos burritos, yo soy aquí con lo que había en casa. Pero la cosa es que la ciudad no es para mí, es que el globo y estas mierdas no valen para nada. Como crítica constructiva. Técnicas de supervivencia de... Atención, por favor, Oscar, si estás ahí, esto tiene potencial de meme. Globo y estas mierdas no valen para nada. Crítica constructiva. O sea, increíble. Encima de que tratan mal a sus trabajadores. Es que es verdad, macho. Para anécdotas, pantuflas verdes, esas andan por casa que llevas. Las mías son increíbles. Las mías son azules y no se ven. Pero no son pantuflas, son zapatillas de toda la vida de Dios. ¿Por qué? Preguntan algo que yo he preguntado antes, que es ¿por qué en el sofá hay 2 micros y una sola persona? Venga, macho, a ver si lo pillas, tío. ¿Qué? ¿Por qué voy de camuflaje? No, macho. ¿Pero quién lo ha preguntado? Bex de Blin. Bex, eres muy gracioso, Bex, tío. Bex. Ahora recibimos un llamado. Si os lleváis bien con Globo, avisad. Sí. Porque podemos hacer críticas a ciertas personas. Buah, eso sería genial que nos pasasen el... Yo, Oscar... Es broma lo de Bex, ¿eh? O sea, no pasa nada. No me he enfadado, güey. Pero que estaría muy bien que nos pasasen nombres, o sea, en plan, gente o empresas o algo. Que os caigan mal. Eso es, y nosotros, eso es, y nosotros reaccionando a por qué realmente son esa puta mierda. Sí, bueno, no sé si puedo decir puta. Y mierda también. Y mierda también. Pero mierda menos, ¿no? O sea, mierda, sí. Es menos. Faltar, la escala de... faltar el respeto. Tier list, hay que hacerlo. Tier list de eso. faltar el respeto. De faltar respeto. Como acierto. Es que, andará. Es que también esa caja. Relacionado con pedir comida, me ha pasado a mí el otro día en bueno, mis tíos han venido de vacaciones en el apartamento,
que no es tan fácil pedir comida a partir de las 11 y pico. No te creas que es tan sencillo pedir comida, ¿eh? O sea, tú das por hecho. No, tú das igual un viernes, sí, un sábado, sí, yo, pero. Yo pensé el otro día que sí, cuando estábamos aquí. Ayer cuando fuimos a Príncipe Pío. Hasta los telepizzas cerrados, ¿eh? Sí. O sea, ni en Maliaño. Cuando en Maliaño, telepizza cierra la una. Fui ayer con Sandra al centro comercial, cenamos en el Pans & Company. Y a las 11 nos estaban echando, o sea, nos estaban cerrando. Y estaban cerrando, bueno, menos McDonald's y Burger King, que tenían cola como para 10 días. Sí, o sea. Estaban cerrando todos. Sí, sí, sí. O sea, la verdad que es un centro comercial, igual si cerran, pues les toca cerrar. Sí, pero, no, igual. Pero hay muchos sitios que tú vas por Madrid, por cerca de Gran Vía y tal, y es a que las 11 cerran. Muchísimos sitios, pero muchísimos. Pero que me cierro un telepizza a las 11 y 20. Sí, la verdad es que. Yo, la verdad que me quedé, pero si en Maliaño tú llamas a las 11 y 20 y te viene. Y en Madrid no. Pero en Maliaño van locos, ¿eh? En Maliaño viene con regalo. En Maliaño la preparan. No es como Santander. Viene con Estrada Harina, ¿eh? Sí. Es que en Maliaño tiene todo. Maliaño, si hay de Maliaño en el chat, lo sentimos, macho, pero. Pero Maliaño vibes. Hay dos de. Bueno, no hay dos de Maliaño, pero vamos. Hay dos de la zona. La ciudad no es para mí. La ciudad no es para mí. La ciudad no es para mí. La verdad es que no es para nosotros. Yo no, lo sigo defendiendo, no. Que no. Fíjate, por lo que sea, hay derechos laborales. Ahí sí tiene razón. ¿Cuál? Oscar, que dice que hay derechos laborales. No, como un globo. De la pullita, es que ¡toma, me, toma! Me tocó las narices, un puto globo. Hay derechos laborales. Sí, no, o sea, a mí me parece fantástico, pero. Tocó las narices. Pero que roten otro turno más, ¿no? O bueno, no sé, pero si es que a mí lo que me choca es. Que tío, si en otros sitios. Que en otros sitios sí y otros no. ¿Cómo puede ser que me dé que a veces me dé la sensación de que para pedir comida es más fácil pedir la tarde en Santander que aquí? ¿Cómo puede ser eso? Tú, pues tenemos que acostumbrarnos, macho. O por lo menos igual, teniendo en cuenta que aquí hay mucha más gente. También es verdad que cuántas veces hemos pedido comida, dos veces, igual lo que llevamos aquí. Yo. Pedirla. Bueno, tú no has cocinado aquí, tú no sabes ni encender el fuego. Oye, que he encendido el horno. A todo esto, ¿cuánto lleva el horno? Pues no sabré, porque no estoy controlando, pero. Escucha. Pero algo me dice que. Esto sí que es para contar. Porque se lo he dicho a varios mientras cocinamos. Estamos cocinando, que yo he hecho guisantes con merluza. Y luego cuéntalo a las salchichas. No sé qué puedo por sucios, tío. Y esta chocarme, tal, estamos cocinando los dos, tal y cual. Y le he dicho a Baro, oye, ¿Luis las veces que ha venido a Madrid ha cocinado alguna vez aquí? Yo he ayudado a Seque a cocinar, he sido pinche. ¿No has cocinado aquí? Bueno, pues sí, has abierto la veda, pues ahora cuentas lo de las salchichas. Vale. Sí, eso sí que fue. Ahora lo cuentas. Esto fue. No, espérate, te lo guardas para la anécdota del Tolili. Vale, te lo guardas. Vale. Porque, o sea, vas a ser el campeón y el subcampeón. Vale. Sí. Me parece bien. Es verdad, ganar el juego del Tolili. No lo votamos, pero ganó Sito, ¿no? A ver, la de Seki fue mejor, pero la de Sito es para llamarle Tolili. Para que me sí, o sea, a nivel de cumplir los requisitos de un Tolili, monopolizaste la conversación. Sí. Dale, Sito, pues te hago un primer plano. Ay, que no va, poco, tío. Pasa ahora. Que no iba, tío. Un primer plano. Vale. La ciudad no es para mí. Yo no creo es para que mí. Con esto acabamos, ¿no? Sí. Y hasta bueno, y nada, pues hasta la semana que hasta dentro de dos semanas. Hasta. Claro, no, hasta que venga. Sí, está bien, chavales. Ha sido un placer. Bien. Bien. ¿Tiramos otra vez promo? ¿Qué promo? La de que se suscriba. Sí, es el momento. Por favor. La de que se suscriba, macho. Yo no soy ningún experto de este tipo de cosas, pero hasta donde estoy enterado, si pagáis el Amazon Prime, que lo paga a día de hoy prácticamente todo el mundo, ¿no? Sí. Tenéis gratis una suscripción, por favor. Soltarla aquí. Nos la dais. Por favor, me la das. Por favor. Tíramela a esta la de la cara. Tíramela a la cara. Por favor. Mira lo bueno. ¿Me la prestas? ¿Me la dejas un mes? ¿Un mes? Sí, que tampoco más. Si me la dejas un mes. Sin compromiso, tío. O sea, y seguimos aquí haciendo cositas y todo. Y seguimos. Muy bien. ¿Qué os apetece? Nos apetece pues pasar con el tier list, ¿no? Las tier list. Sí. Me ha quedado, honestamente, para haberlo hecho en medio minuto, me ha quedado muy bien la cabecera. Lo que no tengo es música para poner, pero bueno, como he puesto música de fondo, no que por nada. Cierto, que alguien nos diga si la música de fondo está bien así o no, es por poner algo, porque si no se queda sí, muy, demasiado muy vacío. Pues tiro la tier list, Pues loco y la tiro. Ah, bueno, sí, tengo esto, que son sintonía de las elecciones, pero bueno, macho, pues lo pongo. Tiro la de la lista. Ya, ¿y por qué te pago el móvil? Tu vida cambia, tu tarifa... ¿Qué te ríes, Barito? De tu cara de empanado. Es que estaba... En tu cara de Tolili. Impresionante la cara de concentración de Guille. Es que no me da para todo, tío. La verdad es que necesito otra pantalla, fuera bromas.
Y si queréis donar una pantalla, también lo podéis hacer. También, oye, no, se aceptan donaciones. No, no monitor, me hace falta otro monitor. Estoy sí. acostumbrado a dos y tengo un jaleo con uno que tengo que bajar, no sé qué, subir, pimpar y no me daba la vida. Pues, a ver, esto es muy fácil. O sea, aquí no hay que explicar absolutamente nada. En un tier list. Son tier list. O sea, sí. Vamos, para la gente que no los conozca, el procedimiento, pues vamos a abarcar tres temas distintos. ¿Por cuál empezamos? Por el orden que los pasan por el orden, sí. Vale. Eso es. Tres temas distintos vamos a abarcar. Y entonces lo que hay que hacer es situar cada uno de los elementos dentro de ese tema en diferentes categorías. O sea, pues básicamente jerarquizarlo, ¿sabes? Si hablamos de... Bueno, ahora lo vais a ver. Ahora vais a ver de qué va a ser lo primero que vayamos a hablar, que no quiero desvelar nada. Pero ese es el procedimiento, básicamente. Ahí suele haber unas cinco categorías, más o menos, y es ponerlo desde esto es una mierda a esto es lo mejor. Dentro de cada campo, evidentemente. Bueno, lo tenemos. Lo estoy haciendo, sí, ya está. Lo estoy haciendo bastante bien, ¿eh? Ahora te digo cuáles son las. Está muy bien que reconozcas tú tu propio trabajo, ¿eh? Así si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie. Exactamente. Además, lo hago bastante, ¿eh? Sí, nos hemos dado cuenta, sí. Me digo a mí mismo lo bien que lo hago. Oye, pero. Joder, os digo cuáles son las. Os digo. ¿Habéis puesto música de selecciones? Sí. Es que no sabía qué poner, la verdad. He puesto música de elecciones para hacer las listas. Tú, macho, es lo de elecciones electorales, o sea, de elecciones electorales, me cago en... Tengo que hacer... Hay que hacer... Esto es cuatro en raya, qué tío. Qué retraso. He puesto las cinco categorías, he puesto jugadores de fútbol solo por molestar a Barito. He puesto, sí. ¿Jugadores de fútbol? En plan, para como en vez de poner mítico 10, 9, 8, pues he puesto arriba todo Leo Messi. Ah, vale. Segundo Cristiano Ronaldo. Tercero Maradona. Cuarto Lucas Vázquez. Y quinto Pelé. ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¿Y Lucas Vázquez? Lucas Vázquez es mejor que Pelé. Pero está muy abajo, Lucas. Sí, pero tú, bueno, ya estás diciendo lo de que hace Pelé tan abajo, tío. Tú, macho, no sabes lo que hay. Venga, pues empezamos. La primera, tú eres el que tiene la pantalla. Veis, o sea que... Pero miradlo, a ver, para... A ver. Bueno, pero sí, más o menos, ¿qué sí. más? Tú menos vas... ¿Cuántas categorías hay? Bueno, vamos a decirlo primero lo que a es. A ver, si no... Vamos a hacerlo más fácil. Ese cómo lo pongo, claro. Suspenso... Es que suspenso tampoco, porque en verdad yo creo que aquí podrías comer todo. No, así está bien, da igual, así, si vale. se entiende. Pues venga, empezamos. Vale, pues lo primero de todo es la paella, ¿no? Correcto. Vale. Aquí hay que hacer, también hay que mirar el chat. O sea, es que lo malo es que yo no tengo el chat a mano. Vale, la paella va a ser polémica, ¿eh? Porque la paella yeah. para mí es... A ver si puedo poner el chat ahí. Para mí la paella es Lucas Vázquez, ¿eh? Para mí la paella es zona 4, ¿eh? No, para mí... Para mí zona 4, ¿eh? Cristiano Maradona, macho. Una Maradona, buena. Para mí es Maradona. Pues nada, pues esto es Maradona. ¿Al 3? Claro, porque si yo tiro... O sea, a mí la igual paella me gusta, ¿no? Tampoco todos los tipos de paella. Mira, hay bajamos. Tipos de paella también. Bajo la paella lleva conejo, ¿eh? La verdadera. Conejo y verduras. La real, la real. ¿Bajo el este o qué? Sí, igual no, ¿cómo bajarlo? O sea, quiero decir, bajo... O sea, quito categorías. Igual quita una, la última, vale. Yo creo. Quita si quieres a Lucas y dejas a Pelé el último. No, vale, que si sí, lo he hecho para hacer broma. Sin más, quiero decir. O sea, sí. No importa, se sabe que de arriba... Si puedes, vamos, puedes sí. quitarla. Ya la he quitado, ya la he quitado. Ah, vale. Entonces va en la 3 o en la 2, en la 3. Ahora, pues para mí sería yo... la 3. Y casi rozando la 4, para mí, pero bueno. Dale. ¿Y para ti? Dale, ¿qué? ¿Contestas? La 3. ¿La 3? ¿De 4 a la 3? Claro, es que, a ver, yo diría la 2. Vale, pues la 2, la 2. Y no, yo diría... no, o sea, a ver, no es que yo digo la 2 y tú dices la 2. Mendrugo. La gente del chat puede votar, ¿eh? Puede votar, sí. Luego ya veremos si le hacemos caso o no. Pero bueno, votar puede, que democracia hay. Pero esto es como en el parlamento. Luego, podéis votar que luego... Pero bueno, votar que luego... Tenemos mayoría absoluta, o sea que vamos a sacar el decreto que nos salga de hecho, de... yo soy el que manda dentro del parlamento. Porque yo... El presidente de la cámara es claro. Ahí está. ¿Qué hago con el que le quiero poner ya en un lado? Para mí la paella es 3. Para mí la paella... De hecho entre 3 y 4, ¿eh? Pero bueno, para 3. Mí la paella es 2. Se acabó. Ya está, lo que pienso. Opinión. Hacer lo que queráis. ¿Qué has dicho? Dos, más, para mí. Dos, venga. Pues va, o al final del dos o al principio del tres. La dos, vale. Voy a cambiar. Hay cosas que yo no sabría decirte que son. Bueno, lo tiramos por intuición y lo que sea. ¿Tú lo sabes en plan que es cada cosa? ¿A ti te pone en plan que es cada cosa? No me pone, pero vamos, que... O sea, tenemos que sacarlo por intuición. Lo siguiente que es... Sobrasada. No, cacho pues esto. Sí. ¿Ah?
¿Esto? No, esto es sobrasada. Claro, si lo puedo hacer más grande. Sobrasada. Igual no sé cómo se... No sé cómo se estará viendo en el directo, pero... Igual si lo pongo así un poquito más grande. A ver. Puto anuncio, tío. Supongo de los anuncios. Vale. ¿Por qué estamos hablando ahora de comida, tío? A ver si cerramos. ¿Dónde lo pongo? A ver si cerramos la parte técnica y empezamos con la polémica. Para mí sobrasada es 4, ¿eh? Para mí también. Sobrasada 4. Sobrasada 4. Sobrevaloradísima. Hay demasiadas cosas como para meter a sobrasada. Y eso que yo la he probado y no está mal, pero... Va, 4. No, de hecho va a ser lo peor de todo lo que hay. No, no, la verdad que no, ¿eh? No. Vale. Jamón. Es que se ha colado aquí la... Jamón 1. Y... Jamón 1. 1. Jamón arriba del todo, no hay polémica aquí. Si alguien del... Croquetas también. Si hay... si... Croquetas 1 para mí. Uno. Te lo he puesto. Uno. Si, alguien... si alguien del chat dice que el jamón o las croquetas no es 1, por favor, va abandonando. Proceda a desalojar. Va a abandonar el chat. Me están rayando por el chat. De es tweet. Lo mejor. ¿Qué pasa? ¿Qué dicen? Me están rayando. Lo peor. Ala. Ala. Lo mejor, lo peor. Toma. A medias. Y sin más. Sin más. Hala, ¿esto qué es? ¿Qué es? ¿Ensaladilla puede ser? Es que no lo estoy viendo bien. Sí, ¿no? Es que es... no veo una mierda, macho. Si es, sí, si es lo siguiente es... que se ve aquí, es ensaladilla. Esto, sí. Sí, vale, sí. Para mí la ensaladilla es que claro. Pero la ensaladilla es rusa, ¿no? No, no es rusa porque es comida española. ¿Cómo que si es rusa? ¿Es española? Bueno, mano, pero estoy hablando de la palabra ensaladilla rusa. No, ya sé que es española. Pero estoy... ¿Tú qué más ensaladillas comes aparte de rusa? Tú, bueno, pues puede ser otro tipo de ensaladillas. Puede ser unas... Espera, déjale, por favor, que nos va a iluminar. Vas a saber lo que come esto, tío. El señor Che nos va a iluminar. Es otras cosas. No le dicen ensaladilla y tú qué te esperas. ¿Un jabalí? Tú, mano, pero... ¿Corta en dados? No sé, tío, pero es mejor quería, no... quería aclararlo, ¿sabes? Es mejor no preguntar, tío. Bueno, mano, pues... Lo demás es ensalada. Ensaladilla rusa, ensalada. Para mí es... Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que es muy raro comer la buena, ¿eh? En casi todos los sitios es de esto, es patata y mayonesa con atún. Entonces, pero para mí... Va, para mí 3. Sí, para mí también. 3 claramente. Porque es que, o sea, me la podría comer. Lo peor es algo que no comería, para mí. Para mí, bueno, 3, pero para mí 3 arriba. Si es buena, para mí está tremenda, pero es muy vale. Raro hacerla buena, ¿eh? Cachopo. Cachopo 1. Ya está puesto. Y la primera no da igual, tío, o sea que ya lo pasamos. Pim, pam, pim, pam. En el chat dicen algo que es que no lo leo. Porque tengo 10 de batería, es que esto de no cargar el teléfono móvil es un jaleo. El celular, ¿eh? Sí, sí. Hay que cargarle. Sí. Siguiente. Porque el cachopo lo hemos pasado rápido. Sí, el cachopo. Estás atentos el cachopo al... es 1. Estás atentos sí, al chat. 1. ¿Me has oído? No me has oído. No, la verdad, no. Puto caso. Estoy atento al chat. Que estoy. Pues sí. A ver, no puedo estar atento. Da igual. Pues mira el directo, que ya me o sea, estoy. Ya te estoy hacemos atento. Así. Estoy no, atento al chat, sí. Nada, da igual. Continúa, por favor. Dale, di el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente. Ah, lo tengo que decir yo. Sí, sí, lo que hay detrás del cachopo. Es que se ha colado aquí el anuncio, tío, y no lo soy capaz de quitarle, ¿eh? Está riendo la cabeza. Es que ahora mismo yo tampoco soy capaz de. Están muy bien estos problemas técnicos, ¿eh? Es que no sé por qué. ¿Qué ha pasado? Se ha cerrado el. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No me rayes. Ahora. Ya está. Es que me ha seguido, ¿eh? Ya está. No, que ya está. ¿Ya está? Sí. Vale. Tú, macho, yo lo soluciono todo así, pip. Ah, vale, ya vale, está. Vale, ¿qué es lo siguiente? Espera, que ahora lo he perdido. A ver, lo siguiente, esto es fabada asturiana. Chorizo. No, a mí me sale chorizo. Ah, igual he chorizo antes porque le está tapando. Ah, claro, este. Es que le está tapando sí, la sí. Cámara. Va chorizo. Chorizo. Para mí, chorizo. A medias. Chorizo. Para mí es como la ensaladilla, para mí no sube de ahí, ¿eh? Es que para mí chorizo sin, para mí chorizo sin más, es pero... un buen acompañante. O sea, sí, es un buen acompañante. Yo no soy pero chorizo, como comida. A ver, hay gente que es muy fan del bocadillo de chorizo. Alubias con chorizo. A ver, sí. Cuidado el bocadillo de chorizo, ¿eh? Si es picante, cuidado ahí. Pero. Para mí sin más. Pero estamos hablando de chorizo del gordo, del de ver, cortar. Si, o de chorizo en lonchas. Este es el de. Claro, este es el de cortar. Este es el de cortar. Pa. Para mí 3, para mí del 3 no baja. Sí, soy y, dos. Y de hecho, si es picante, dos. Roza el 2. ¿Eh? Para dos. Mí sin más. Soy 2-3. Para mí el 3. 2-3, sin más. Pues pero si es picante y del de cortar. No, es no, bueno. Si ya está, si soy 2. Aquí. Igual lo que os gusta es el pimentón y no el chorizo. ¿Quién dice eso? Pex de Blin, tu amigo. No, joder. Me gusta más el chorizo que el pimentón, es verdad. Que la ensaladilla no esté en el 1 y este debate sobre el chorizo me ofende. Me gusta. Creando debate. De hecho, por eso lo estamos haciendo, por ofender. Por ofender, exactamente, por faltar. Vale, los siguientes son alubias. Espera, ¿qué lo no, no, ¿qué es? Es que, claro, aquí no se ve bien del todo. ¿No es algún postre? ¿Esto?
Sí, no, no eso, lo sé. Tú lo verás mejor, que está más, eso, más eso grande. ¿Eso es crema catalana o qué es? No, crema catalana. Crema, que es, más. Es que me raya bastante que no se puede hacer más grande, tío. No tengo ni idea qué es, la verdad. Vale, no. Preguntemos a los espectadores. ¿Sabes lo que es? Es algo muy conocido, pero es que ahora mismo... Va, pues déjalo ahí. Si no, igual es arroz con leche, ¿o no? Ey, no, arroz igual con es leche. ¿No? ¿No? No, no, es, no puede ser canela. Es que puede ser, Puede ser. ¿No puede ser canela lo que lleva encima? No, igual no, Igual. No, pues sí. O igual pues son migas, es que vete tú a saber. Es que, no veo la mierda, tío. Igual es arroz con leche. Y si no lo pones, lo dejas abajo y ya está. Sí, lo dejo abajo y ya está. Que nos lo digan en el chat, porque alguien lo sabrá. Qué horror, son lentejas. ¿Lentejas son? ¿Cómo van a ser lentejas? Si son blancas. Esto no son lentejas. Pero si hay faba asturiana ahí, ¿cómo van a meter lentejas? Bueno, se da igual, pero que son, son blancas, marrones. Pero no son lentejas. No creo, ¿no? No, yo no creo. Bueno, lo dejamos para el final. O sea, si todo el mundo llega a la conclusión que son lentejas. No es un plato español. Son migas. Es que migas sí que. Sí, pueden ser, pueden lentejas, ser migas. Lentejas yo diría. Pueden ser migas. Pero vamos. Igual son migas. Bueno, lo dejamos para el final y. Migas sí me cuadran. Lentejas no tienen. Lentejas no. Vale. Lo siguiente es fabada, yo creo. No, la fabada será esto, ¿no? Ah, no. Yo creo que es fabada y el otro cocido, ¿eh? Pero no estoy seguro. Puede ser. Fabada. Si es fabada, para mí. Vale. A ver, es que peor que la paella no es, pero claro, yo la paella la ponía más abajo. Yo entonces... la pondría, yo, mi opinión, a medias. Para mí la fabada tier 2, Sí, lo he dicho. Sí, la fabada está. Y para mí sí que me conviene tener una fabada con una paella, la verdad. Sí, venga. La tercera, ¿no? La siguiente. Crema catalana, ¿no? Crema catalana, a mí no me gusta nada. A mí sí. A ver, también te digo, igual la he comido dos veces. Igual la vuelvo a comer. Es que se come poco, Es típico español, pero se come poco. Pero se come poco. Sí. Cagona. Hay mucha gente que no ha probado la crema catalana. Yo la he probado y... Las veces que la he comido me gustó. Yo te voy a decir el 3, pero para mí el 3 no sube. Es que a mí me gusta, pero... No. ¿Tú cómo, qué la pondrías tú entonces? Guille, un 2-1-1, ¿no? No, 2-1-1. ¿No? ¿El 3 no, te no, renta? O sea, me gusta, pero sí, el 3 me renta. Un 3. Pues yo también 3, por no poner un 4. Pongo por ahí, que sé, por ahí, yo qué sé. Lo siguiente, ¿patatas bravas? Son bravas, sí. Para bravas. Mí bravas, 2. A mí no, yo no soy muy fan de las bravas. No, para dos. Mí dos. Yo pues metería tío, dos. Tío, macho, si sois 2-1, yo qué sé, tío. Si fuera en Alioli, metería uno, pero. Sí, a mí me gusta más con Alioli. A mí me gusta más con Alioli, pero. ¿Ensaimada? Sí. A mí me gusta bastante. Sí, a mí 3. A mí 3 también, 2. Pues un 2, sí, claro. Dale, sí, dale 2. Dadme alguno a mí, macho. Sí, de manual. Este es el pan tumaca, ¿no? Uf, igual tomate. Sí puede ser, no sé. Pan con tomate. A ver, vamos a partir de una base. Pan el pan con tomate está bueno, claro que está bueno. Pero es que lo estamos comparando con cosas, tío, que el pan con tomate que lo vas a poner a la misma categoría que unas alubias. Tío, es puto pan con tomate. Tú, macho, pero un pan con tomate. Pan con tomate. Tomate. Para mí es 4 y me gusta. ¿4? ¿Sabes? Sí. ¿Dónde lo, si no, qué más vas a poner? ¿Sabes lo que podríamos hacer hablando de comida? ¿El qué? Rogarle la pizzasito y comerla a nosotros. Tu mano, empiezo yo a comer, Estás todo el rato mirando. Te estoy mirando y en verdad no sé por qué no voy a por ella. Porque bueno. Te he dicho que no te la hagas antes de empezar, cabrón. Pan con tomate, ¿qué? Para mí 4, tío. ¿4? Está bueno, pero es que si no, ¿qué pongo yo abajo? Yo pondría 3. Está bueno, me gusta, pero joder. Yo le pondría 2, pero... Es que yo te digo, lo que pondría, no, lo peor sería algo que eso no comería. Eso que casi no lo como, porque y de hecho, no, creo tal, que pero... Que no comería, lo como. Bueno, el salmorejo tampoco me gusta, pero... Pero vamos. Es que si no, que pones abajo el todo, ¿sabes? Ya, cierto. Bueno, vamos a dejarlo aquí, si no cambiamos. Vale, cocido, ¿no? Sí, sí, hemos dicho que otro fabada. Una especie de cocido montañés, algo de ese estilo. Para mí también, para mí está a la altura de... O sea, fabada. Si es cocido montañés... Para mí es mejor que la fabada. O sea, para mí... Para mí es mejor. Yo lo pondría en el 1. Igual no, pero del 2 no baja. No, el 2. El 2, el 2. Pero 2 arriba. No llega al primer puesto, pero... Para mí, a ver, yo prefiero una fabada o un cocido a una paella. Por eso la he puesto. Hombre, yo, y yo pero, también, la verdad, sinceramente. Claro, prefiero rollo alubias sí, de plato. Sí, sí, de... yo lo prefiero, vamos, pero. Y ahora... Calubias hice el otro día, ¿no los probaste? No. Tú, macho, pues calubias hice, tío, te lo digo así, ¿no? Calubias, hay que probarlas alubias. Tú. Vaya semana, mis primeras alubias, mi primera merluza. Pero ya que está el martes, hay que probar. Las alubias. Salmorejo para mí es lo peor. O sea, no es lo, o sea, está lo peor. Pero ¿no? Es, sí. ¿Es salmorejo 100% o es gazpacho? También lo pondría lo peor, no da si igual. Si tiene huevo cocido, atención al huevo, ¿eh? Es que ahí no, es la no cosa, hay, ¿eh? No hay huevo. Jugamos gazpacho. Jugamos con. No da igual, a todo lo pondría lo peor, o sea, que será gazpacho. Para mí es 4. Hoy también. Dentro ¿en serio? De. No me des... Le he cogido el gusto. No le metéis ni un 3. No me comer... Yo no me comería ni el gazpacho ni el salmorejo. A mí el gazpacho me encanta. En verano es lo que más tomo. Lo siento, todos tenemos problemas, macho. Joder, malo. Para mí es un 4, tío. 4. Salmorejo 1, gazpacho 4. No pongas 4 gazpacho, tío. Es mitiquísimo. Esos son alubias. Eso es lo que Marta tiene de persona baja. Dice Oscar.
Dale. A ver, Óscar. Yo no falto los pedazos. No hemos dicho, o sea, bueno, igual se lo hemos dicho, montañés. Es una especie de cocido de alubias, pero no sé si es concretamente algo así. Que... Claro. Bueno, eso, que yo. ¿Qué habéis puesto? ¿El 4? Sí. Vas a mamar. Gazpacho abajo. Gazpacho abajo. Y las migas. ¿Dónde representa? Que soy de Andalucía. Las migas estas, si esto quedamos que es migas, ¿qué hacemos con ellas? Déjalas. Yo no sé si las he comido alguna vez, pero muy poquito. No, yo es que no las he probado. No creo que las haya comido. Yo creo que sí, pero bueno, creo que no las he probado. Que de pasada. Bueno, déjalas ahí. Siguiente. No las valoramos. ¿Por qué no, tío? Lo siguiente, yo no sé si son unas cocochas. ¿Es que esto qué es, tío? Porque este. Esto de aquí, lo segundo, ¿lo veis? Un arroz es. No, es también. ¿Alubias? Sí, ¿no? Tú, macho, es que no. Bueno, macho, pues hay 200 platos de alubias, ya lo siento. Tú, pues también. Este ya lo ponemos en a medias, tío. Todo lo que sea de cucharas, ponen a medias. Sí, la verdad que sí. Vale. ¿Esto qué es? Vamos a entrar en zona polémica. Yo creo que estos son cocochas, fíjate. ¿Cocochas? Yo creo. Es que podrían poner a un lado lo que es tío. Que no sé, o sea, que yo no se lo veo muy bien. Creo que son cocochas porque tiene limón. Ya. O sea, será pescado, entiendo yo. Me están tan... No creo que sean naves, sí. O chipirones. Dale, Óscar, fáltanos el respeto, no, que para eso estamos haciendo el programa este, tío. Que sí. Sois unos terroristas culinarios. Terroristas. Guillermo sí que es una buena cococha. ¿Cómo te quemas, güey? Yo estoy haciendo esto para que nos falten el respeto, tío. Si no, sí, la verdad que sí. Si no, es que... Fague. A ver. Se me juego. ¿Qué son estos, entonces? ¿Cocochas? Sí. ¿Queremos que es cocochas? No sé. Por quedar ya en algo, aunque no sea eso. Por pero, decirme, cocochas, esto. Tío. Pero es algo frito y tiene que ser pescado, entiendo yo. Joder, entonces, ¿qué puede ser? Yo creo que son cocochas rebozadas. Cocochas, ¿no? Rebozadas. Vale, venga, cocochas rebozadas. Que van con limón, ver, tiene que ser un pescado. Yo cocochas rebozadas no las he comido. Yo he comido cocochas. A mí esto me da asco. Esto va en cuatro. En salsa verde. A mí esto me da asco. El día que vean personas alrededor, no puedo más. Pues no lo vas a ver en persona. Para mí esto va a tomar por culo, ¿eh? Pero claramente. Sí, no, es que no, yo no sé fan el pescado rebozado, ¿eh? Esto, no, si lo untas bien de mayonesa, pero no comer cocochas con mayonesa, ver, sino mayonesa con cococha. Con alioli yo tiraría para adelante con muchísimas cosas. Pues para abajo, tío. El alioli te haría feliz. Tienes un problema con alioli, ¿eh? Tengo un problema. Si te resulta alioli en pastillas, vas a coger un trozo de pizza. No, o sea, si vas tú voy yo, Si abres la veda. Si abres la veda, yo no veo ya límites, Vale, vamos. Tú, por favor, que me está entrando el hambre, tío. Sí, la verdad que sí. Vamos con la siguiente, que no sé ni qué es, tío. Pulpo. No, pulpo la gallega. Pulpo es esto. Es pan. Ah, igual es fueto o algo de ese estilo. ¿O no? ¿O qué es? No, tiene pinta de una tapa. Es pan con algo encima, No es un embutido. Es una tapa, no, es una tapa. Es pan con. Es como una tapa. Pero es como una tapa. O sea, es como. En plan, no es que sea una comida en especial, sino que es el tema de las tapas, ¿no? Igual puede ser bueno, igual es eso. El tapeo, o sea, el tapeo. Igual no, sea. Porque... No, porque tiene... A ver, puede eso ser. Es jamón, ver, ¿no? Es que lo veo muy mal, es? Pero... Arriba parece una anchoa. ¿Qué parece eso? ¿Anchoa? Sí, anchoa. Pero no puede ser, o sea, no... Bueno, no, no puede ser, no sé. Bueno, si es anchoa de Santoña... A ver, hay que empezar a hablar. Pero... No, meme, tengo un problema con el alioli y con las cocochas. Brutal. Vale, a ver, tengo que decir, caballeros. Que no sé qué es, no sé qué es. Vamos a decir que son tapas. Yo voy a opinar que anchoas, es que anchoas no hay, si no. Ponemos anchoas y pero, está. Bueno, vale, pues anchoas. ¿Anchoas? Joder, anchoas. Pues para mí sí. ¿Pero más. Qué tipo de anchoas? ¿Las de San Antonio o.? No, general? Las malas. Esta anchoa. Claro. Toma, anchoa. Toma, no, es que hay que especificar. Si es la anchoa de San Antonio, primer lugar para mí. Para mí no, No, para mí tampoco. Pero a medias igual. Y para Mar tampoco seguro que. Y para mí tres. Y me gustan, pero es que las demás cosas me gustan más. Bueno, menos la paella, pues yo no sé qué habéis hecho con la paella. Pues el segundo puesto porque es de... Pues sí, si uno vota uno, otro tres y otro dos, pues al dos, ¿no? Digo yo. Bueno, pues. El pulpo al uno, yo lo voy poniendo ya, si queréis, Pulpo a la gallega. ¿Pulpo al uno? Sí. Pulpo a la gallega... Dios, pues yo no tendría tan claro. Yo al uno, a ver, me gusta muchísimo, Para mí estaría entre el uno y el dos. Si es pues verdad que si es del dos es arriba, eso es verdad. Yo metería dos. Vale, pues uno. No, yo tenía una bala para tirarla. Vale, pues venga, uno. La tortilla, uno. Uno. Sí, uno. Pues uno inagoteable. No hay ninguna duda. Lo está. Y ahora faltan dos cosas. Las migas, si creamos que estos son migas. Las migas déjalas. Y el otro yo creo que es... Y el otro son raras. ¿O no? ¿No son calamares? Ah, vale. Bocata, ¿no? De calamares. Vale. No, si es bocata ya. Es otra cosa. No.
¿es un bocata de calamares o son rabas? No es lo mismo. Claro, no es lo mismo. No, si es bocata mismo. De calamares, no, no, tres. Estamos si en son... Madrid, pero oye, ahí vamos a decir tonterías. Sí, sí, hay pan. O sea, que es un bocata de... Entonces, es que, entonces mira, son tres. Y además, mira, están metido es, pan. No es... Sí, no es raba, no es raba, no es calamar, raba, es calamar. Pues vale, para pues, para cuatro, para abajo del todo. Yo lo pongo abajo del todo. ¿Cómo que tirar cara al pulpo, Oscar? Vamos a llegar mal a posta. Para mí el bocata de rabas al 3. O sea, de rabas, no, bocata de rabas no, bocata de calamar. Ahí está. Luis, di lo siguiente. ¿Qué? Bueno, depende si la tortilla lleva cebolla o no. Bueno, depende de si la tortilla lleva cebolla, ¿no? Ahí lo tienes, ya tienes el meme. Toma verde. Con cebolla. Para las redes sociales. Con cebolla. El 3, ¿habéis dicho? Y sin cebolla también. Para mí sí. Yo con cebolla. No me voy a pelear porque me apetece pasar a la siguiente. Sí, vamos a la siguiente. Yo, sí, sí, porque tengo deja, un deja ahí un, deja ahí un segundo para que la gente haga foto. Hago de inciso, ¿puedo ir a por un trozo de pizza? Sí, sí, porque además aquí hay una persona que luego saldrá en el programa que tiene algo. Luego saldrá, tenemos invitados. ¿Por qué no estás cenando? Ah, vale. Es verdad. Tengo que decir, en la gala aniversario habrá croquetas, pues nada, tendremos que ir. Tengo que decir que así, sacrifico estar aquí. Grosso modo es más o menos como yo lo hubiese colocado. Tengo que decir que para mí la paellería más abajo y la ensaladilla quizás más arriba, pero por lo demás, pero bueno, tu opinión no está igual, así que pasamos. No, por lo demás no está mal, y la ensaimada hay quizá un poco más abajo. Pasamos de ronda. Creo que el uno serían los que pondría yo. El siguiente. Cantantes de reggaetón que hay unos cuantos que no conocemos. Pues los que conozcamos. Venga, macho. Aquí sí, que se viene, aquí sí que se viene jaleo. Decías que había tres, ¿no? Tres o cuatro, sí. Va, cuatro, bien. Creo. Que va. Igual son. O sea, luego por nombre igual los conozco, pero de tal. Vamos con ritmo. Espera, sí. Otra vez ponemos cuatro, ¿no? Tapa. O sea. Vamos a poner. Te he puesto la cámara sin querer. De un 10. 10. Ya está hecho el inciso, venga, va. Vale. 7, 8, por ejemplo. Está muy gracioso que haga esto yo que no veo reggaetón, ¿eh? Ya, y o sea, no, veo, no veo reggaetón. Es que, ¿qué día yo? ¿Qué día yo? Yo tampoco veo. Sobre todo más escucho, ¿sabes? Pero, oye, son todo ya aficiones. Ozuna. ¿A qué jaleo? ¿Ozuna o Ozuna? ¿Cuántas hay? Ozuna. ¿Cuántas hay? He puesto 9-10, en plan... Sí, 7-8, normalito que puedes escuchar. 5-6, que se salva alguna canción. Y cámbiate de profesión, que es Anuel. Qué manera de faltar respeto. Es que me cae muy mal, tío. Qué manera de faltar respeto. Vale, Ozuna. Ozuna, para mí, va, yo voy a ir con todo, sin pensármelo. Pues, ¿cuál es la idea, Oscar, para la gala? Ozuna al 2. Ozuna al 2, sí. Para Ozuna al 2, sí. Sí, es bueno. Porque hay muchos aquí, hay muchos artistas, o sea, sí, tenemos que. Estos dos. Es que son algún, pues, mítico de Alexis y Fido, no pues sé. Pues sean Alexis y Fido. A tomar. ¿Sabes? Culo. Pero, yo qué sé. Wisin y Yandel no son, no sé. Alexis y Fido. Pedimos, pues al 3. Pedimos la colabo de los espectadores. No, los que nos para que se identifiquen los artistas. Vamos dando por atrás y esto. Para mí al 3. Pues igual son Alexis y Fido, fuera broma. No, pues igual sí. Pero para mí al 3 sí son esos. Sí, porque este es caro. De lo poco que les he escuchado, claro. No sé, porque está como cambian de pelo, como cambian de calzoncillos. No sé, les ponemos atrás. A ver, si quieres. Este, si no me equivoco, es Justin Quiles. A mí Justin Quiles me parece bastante. Justin Quiles. Para está mí, sobre la lola. O sea, para mí al 3. Yo le metería. Espera, que yo 7-8. Para mí está infra. El verdadero Justiniano. Para mí está infra. Justiniano Quiles. 7-8. Pues 7-8. Mi opinión no importa. No, esta materia. Absolutamente. Ya, es que, como si hablamos de fútbol, pues yo no tengo nada que aportar. Justo en esta, pues... tu voto vale medio. Punto. Me parece bien. Te parece justo. Lunay. Lunay. Lunay prometía mucho, ya le hablamos esto en un programa, 7-8. Pero Lunay no es productor. No. Imagínate el nivel que esto lo hablamos en un programa de 4 en raya formato radiofónico. No, es que estoy pensando. Hay Luyan, es el. Ah, vale. Es que. Se te ha ido. DJ Luyan. Claro. Tal cual. Yo no sé quién es. Yo es que yo... no los conozco. Saca yo, mira. 5-6. Otro día haremos de cantantes que luego estén a Oscar. Dale. Para que aquí en el futuro. Sí, para poner. No siga queriendo en el programa porque al final lo va a echar. Sí, para que nos siga apoyando. Y los ponemos todos en el tier 1. Mira, ¿no ves? Le gustan todos a Oscar. Hay Oscar sí me ha gustado. Ha hecho un comentario que me gusta. Porque podemos tirar del hilo. Ha dicho: 4 raya cuando estaba en la cadena triste. ¿Qué? ¿La cadena triste? No voy a faltar respeto. Hay que decir. No hemos sido nosotros, ¿eh? No hemos sido nosotros. Esa cadena que merece muchísimo respeto.
Es cierto, totalmente de acuerdo. Hay que decir... Otro, no. Es que parece que nos echan ahora de repente muchísimo de menos. Sí. Nos han mandado WhatsApp. Pero ha sido ahora. En cuanto han visto que estamos aquí, nos han echado de menos. Sí. Si hubiésemos estado en nuestra casa, no, nadie nos echaba de menos, nadie preguntaba. Vale. Pero como estamos aquí. A ver, sí. En verdad, podemos criticarle porque como nunca nos ha escuchado cuando estábamos en su cadena. Hombre. Libertad de expresión, sí, sí. Toda la calle. Yo solamente tengo que decir que, mira, que aquí estamos muy cómodos, muy tranquilos, haciendo lo que queremos con sí, nuestro proyecto, bueno, y no, quien no quiera de alguna manera desear el bien, pues que no lo haga. Más ira. Porque iba a empezar con la intro, que adelante. Más o menos la había preparado. Discurso, discurso. Discurso, discurso. Va a faltar el respeto, pero no voy a faltar el respeto porque tengo más clase que él. No voy a faltar el respeto a la cadena, no. Porque Nano y Chuchi nos trataron genial. Bueno, pero y el resto del plan. Pero Jesús de ha dejado bastante que desear como persona con 30 y pico años que tiene. Ya está, no voy a decir nada más. Ya está, se acabó. Reacción de pataleta. No hay más que hablar. Sí, y me apetece que corten el clip y se lo pase. Es lo único que voy a contestar. Y si yo hubiese recibido los WhatsApp que ha recibido Luis, yo le hubiese faltado el respeto. Como nos la ha faltado a nosotros. Reacción un poco de pataleta, ¿eh? O sea, esto de echar de menos cuando ve que estamos en otro lado. Que encima. No, bueno, faltar. O sea, que no, encima no, estaba avisado. No si echar, es que avisado. Es que son muchas no echar de menos. Estaba avisadísimo de antes. Los WhatsApp que han mandado y los audios que han mandado no son de persona normal. Ya está. Bueno. Es así. Sigamos para adelante. No merece ni un minuto más del programa. Ya está. Ya está. Y me había preparado algo más bonito. Actitud alternativa, ¿eh? Sí. No normal, alternativa. Se desvía. Coge el desvío de. Ya, no, tú no te preocupes, Luis, que ya sabes que para este tipo de cosas a mí yo no me callo. No, que me parece bien, que me parece bien. Es que, en fin. Para adelante. Bueno, y el que te quiera a ratos no te quiere. Eso. Y el que no nos ha querido nunca no nos va a querer nada. Venga, seguimos. Vamos para allá, siguiente, va. Nai, 7-8. Porque yo, si hubiese seguido la progresión que seguía, le hubiese puesto 9-10. Y no le pongo 5-6 porque creo que todavía puede hacer algo con su vida. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos años tiene el Nai? Pues 20 o así también. Pero estáis hablando de hace un año, ¿no? Claro que puede hacer algo, joder, tiene toda la vida. 19, toda la vida 19. Bueno, pues entonces, pues 7-8. Vale, sí. Pero yo te quiero decir que si este año hubiese sacado. Claro, que igual está preparando un disco increíble. 7-8. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Porque igual es que no ha sacado temas porque no tal. Será, no sé ni quién es. Pero Soltera Remix. Soltera Remix. Es palo, Palo para esto. My Towers es 9-10. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, sí. Y tú vas a decir que sí, porque sí que My Towers es de los pocos que más o menos te gusta. Ah, no la has hecho. Dime una canción de My Towers. Almas gemelas. Es que es la que más suena. Pues el título. Sí, la última la que está apretado más de Mateo. Yo voy a ser la bala para desempatar. Anuel es cambiante de profesión. Ya la has dado, ¿verdad? No, no le he puesto, pero. Pero. Pero podrías haber puesto a Anuel. A ver. De hecho, yo ahí solo pondría a Anuel. O haría una para Anuel. Es que es muy malo. Venga, para adelante, tío. Es muy malo, ¿eh? El verdadero prr. El verdadero prr. O sea, tiene 25 millones de seguidores en Instagram, que lo vi el otro día. Cuando no sabe vocalizar. Tiene menos que el bicho, Pues claro. Todo el mundo tiene menos que el bicho, realmente. Bueno, todos no, pero la mayoría sí. De tíos igual sí, ¿no? No sé, se puede mirar. Anuel es cambiate de profesión. Anuel abajo. Anuel abajo. Vale, siguiente. Este es el que uno de los que no conozco, que igual por nombre sí sé quién es, pero por cara ahora mismo no lo digo. O sea, pues si pasa al siguiente, ni te molestes. Arcángel es 9-10. Sí. No voy a recordar lo que pasó la última vez que dije que para mí Arcángel era el top 3 del reggaetón porque tuvo movida con todo un género, que es entre las mujeres. Que es que es imbécil, o sea. Que por lo que sea es la mitad de la gente, te quiero decir. Es que he hecho incluso un poco más de la mitad. Es muy buen artista, pero como persona es bastante imbécil. Bueno. Es hay que separar el artista de la persona. Bueno, puede ser. Que hay veces que no se puede, bueno, igual, pero igual como hombre, a ver si comete tales actos que de alguna manera. Pero que en vez, o sea, que tal, tampoco pues tuvo escrito comentarios que no debería haber hecho. ¿Te has planteado que igual como artista es idiota? Sí, claro. Lo que pasa es que hace buena música, pero igual es idiota como artista y como persona. Sí, no, claro, obviamente, o sea, puede que como artista, de la manera de cómo trata al resto del colectivo artístico o a su, claro, a su público. ¿Qué dicen? No hay que separar nada, dice Oscar. No hay que separar nada, venga. Así funciona esto. ¿Separar de qué? Del artista y la persona. Bueno. Eso es un buen debate, ¿eh? Un día da para debate eso. ¿El separar o no? Porque hay mucha gente que piensa que hay que separarlo y hay otra gente que no.
Yo pienso que hay que separarlo, pero claro, entiendo que haya casos. Sí, entiendo que hay mucha gente entiendo que haya casos y... en los cuales no se pueda por la gravedad de los actos del artista. Como dice el Nightbot, suscríbete a nuestro canal de Twitch. Ahí está. Aprovecha la promo. Soy promos. El promos, ¿eh? Vale, siguiente, después de Arcángel. Voy. Bad Bunny. Vale, para mí Bad Bunny. Padre. Estos. Padre. Chavales, lo he dicho a cámara. Para mí Bad Bunny es dos. Vaya, toma. Yo he puesto a ver, es que no sé. ¿Vas a poner a Bad Bunny por debajo del 9-10? Si es el mejor de todos. No. Joder, no. O sea, Bad Bunny es bueno, no, pues está Yankee, vale. Pero... ¿Cómo vas a poner el 9-10 a alguien que rima mejor con mejor? Tú, pero ¿por qué hace con Flo? A ver, Bad Bunny es el padre del reto. 9-10. Ahora ya mismo, ¿pero por qué hacemos caso a este que no sabe? Ya está, bro. O sea, no sabe de música. O sea, si hablamos de rap, pues ahí tendrás tú más que hablar que nadie, seguramente. Pues tampoco, yo tengo que bueno, parece que tú quieres hablar. Este es, pero... otro, este es otro que no sé quién es. Pero... En plan, por cara ni idea. Así que Daddy Yankee también 9-10. Joder, Daddy Yankee. Sí, Daddy Yankee. Sí. Vale. Es que igual alguno tiene que ser Don Omar, pero a Don Omar no lo veo. Bueno, igual no, porque igual son más modernos y Don Omar está retirando. Pero Don Omar es 9-10 también. Sí, sí, este, este J. Cortez, que para mí también es 9-10. 7-8. 7-8, vamos a bajarlo un poco. Vamos a meter a todos 9-10, mano. Yo lo que digáis, yo no puedo hacer nada. 7-8. Nati Natasha. Nati Nat, 7-8. ¿Quién es Nati Natasha exactamente? La de Criminal, ¿no? La de Criminal. Sí, para mí no es tan buena, ¿eh? O sea, no está mal, pero no me parece que sea tremenda. 7-8. 7-8. Yo, 3. O sea, tercera categoría. Vamos a poner 5-6 porque no hay ninguna. Pero para mí, 7-8. 7-8. Ve que G es 7-8 y ese es el que no tiene un negocio, que es mejor que Nati Natasha. Bueno, puede ser. Sí, no puede ser, no. Por encima. Bueno, a ver, esas cosas son subjetivas. No es subjetivo. O sea, es subjetivo. Sí, es subjetivo. Sí, subjetivo, claro, para es ti, subjetivo. Para ti es subjetivo. Tío, igual a alguien que es fan de Nati Natasha y le parece la mejor artista del mundo. Claro. Bueno, igual no, fijo. Vamos. A ver, intentamos sí, regalarlo de la manera más objetiva posible. Vale, pero... a ver, ¿qué decís? Yo sí, pero es que la música no puede ser objetiva. Es que no, nunca. Tío, sí. Yo 7-8. Yo pongo 7-8. Sí, yo también, por 7-8, sí. No, si el debate ha sido por todos los juegos, tío. Ah, vale, vale. Este es otro que no sé quién es. Así, para atrás. ¿Cómo suena tanto su cara? No sé cómo se llama. A ver, pues no lo sé. Oye, lo que está real. Yo es que... Pues nada, para abajo, tío. Este es el de Plan B, ¿no? El... Oh, si es Plan B, para mí 9-10, ¿eh? A mí Plan B me gustaba. A mí también, pero es que no sé si es. Es lo malo. A mí la de tú, la de... Es que por cuando caras, quieras, tío, me llamas, tío. Por caras soy malísimo, es de, tío. Muy bueno. ¿Es de Plan B o hay una versión sí, con Plan sí, B o algo? O sea, me gusta, tío. No es que no sé si es él. Ponemos como que es Plan B. Ponemos. Sí, luego cuando digan. No para mí, Plan B arriba del todo. Sí, a mí también me parece bien. Marco época. Farruko es 7-8 mínimo. Sí, ¿tan bueno sí. Es Farruko? Farruko 7-8. Bastante bueno. Sí. Para mí era mejor antes, pero. Porque ahora está haciendo cosas raras. La de Pepa sobrevalorada. Sí. Es suya, ¿no? Sí, a mí ese ya ha hecho otra también parecida de estas de. Raras. Que a mí no me gustan, pero me parece muy bueno. Es bueno, es bueno. 7-8. Bueno, pues porque no va a poner 9-10, pero 7-8. Este es Ñengo Flow, que para mí es 9-10. No sé ni quién es. 9-10. Bueno. ¿Tú sabes quién es? Sí, 9-10, sí. Vale, pa'lante. ¿9-10? Sí. Este J Balvin, que a ver, a mí no 9-10. Me gusta. No me gusta, pero es muy bueno. 9-10. O sea, a mí yo no escucho 9-10. J Balvin, pero es muy bueno. Es muy bueno. Yo le pondría es 7-8 bueno. Porque personalmente no me gusta. Y no, su trayectoria artística, o sea, como artista. Pero a mí, o sea. Y el peso que tiene internacionalmente. No, no. Tú, pero objetivamente se puede escribir la música. Para mí no, ¿eh? Yo soy de los que cree que realmente o tú sea, no has pero, objetivamente tal. Pero hablamos también de. O sea, yo entiendo. Es, como, es que son más cosas, entiendo, o sea, un artista. Yo entiendo que tú puedas decir, a mí no me gusta, pero es muy bueno porque le gusta a todo Dios y vende el que más no, y tal. Pero, y digas, entonces, vale, será bueno aunque a mí no me guste. Pero yo no creo que digas, objetivamente es bueno, pero a mí no me gusta. Objetivamente es, de todos los que ven aquí, el que mejor vende. Sí. Y el que más ha triunfado en el mercado internacional. Hombre, detrás de Daddy Yankee. Hombre, a ver, joder. Pero Daddy Yankee no lo cuenta. O sea, quiero decir, porque. Va aparte de Daddy Yankee. Va aparte. Pero. Pero, ¿sabes a qué sí. me refiero? Sí, sé que la música es subjetiva, por eso subjetivamente a mí no me gusta. O sea, no soy fan de sus canciones como Zuna, también parece bueno. O sea, tiene temazos, pero. Pero no, obviamente general, no todo te claro. lo. Sí, sí, sí. No es como. No es como. Mike Towers, que prácticamente me gusta todo de él, ¿sabes? Vale. ¿Qué hacemos con Daddy? Yo lo pondría arriba. Yo arriba. Vamos, por la trayectoria. Por arriba. Así como Maluma, ni me gusta ni me parece bueno. A mí, ¿eh? Maluma hace mucho que digo, hace unos años pegó fuerte, pero ya es cierto, ¿eh? Maluma no. Hoy en día se oye muy poco a Maluma, ¿no? Ya Maluma no.
Hace unos días, hacía unos años, era el ídolo, o sea, era como el referente de lo que. Yo es que ni me acuerdo de cuándo ha sido su última canción, la de Maluma, la verdad. No, de este año seguro que no. ¿Has sacado algo este año? Sí, habrá sacado, seguro sí, que sí, ha sacado. Algo habrá sacado. Esta pero peña, que esta haya, peña no se tira pero, más. Pero que haya tenido en plan trascendencia, tipo, que haya llegado a un top. Un pelotazo, algo. Igual no ha pegado este año, no lo sé, no lo sé. No sé, que no tengo ni idea. No sé. Ahora mismo, Maluma, yo, le pondría o 5, 6 o 7, 8. Venga, 5 o 6, vamos aquí al picante. Bueno, a ver, igual. Hemos dicho dos, ya te da igual. O sea, quiero decir. Vale, venga. Y ya. Salvo que digas 9-10, que entonces por equilibrio. Estamos poniendo demasiados a 9-10, también te digo. Sí, también te digo. Por eso te decía. Es que Nicky Jam sí me gusta, tío. Nicky Jam pues para arriba. Pues a mí sí me gusta. 9-10, es que yo digo que hay que bajar a alguien de 9-10. Pero es que también tenemos muchísimos en 7-8, tío. Ya, es que tendríamos que bajar a alguien, ¿eh? A ver, vamos a pensar un poco en plan por niveles. Que hemos puesto. Sí, también te digo, poder a Nicky Jam, el mismo nivel que Daddy Yankee. Claro. Nah, que no hay que darle, que no hay que darle tanto. Nah, 9-10, ya está. Sí, vale. Karol G es 7-8 vivo. Pues será 7-8, porque para mí 7-8, no sí. 7-8. Sech es que para mí sí, Sech para mí es gallo. Para mí es un gallo. Sí, sí. Yo, a mí me mola. Y el Raúl Alejandro para mí es 7-8, bastante sobrero. A sí. Mí, macho, me toca mucho las narices cuando alguien pasa de no ser nadie a de repente en plan pegar el pelotazo y ya es en plan. Y el ídolo de todo el mundo, todas las niñas enamoradas de él, todo en plan, y es como el perfecto. O sea, 7, oye, vamos a ver que no. Para mí es 7-8. Calma. Sí, bueno, pues eso. Y los demás es que pues igual les conozco, pero. Pues eso. Maluma me come la cocoche. Ese es Don Omar. Claro, es que yo a Don Omar no le puedo igual, caer. Igual uno es Arce. ¿Y Don Omar quién es? Cola, este igual. Es el que más me puede parecer, pero es que no lo sé. Bueno, ni idea, sí, mano. Sí, yo no lo veo. Es que yo de la yo cara es que no me llega a la vista, no sabría decirte. Igual sí, esto no mal, el primero. Sí. El último. Sí, vale, espera, que lo acabo de ver un poco. Esto no mal, sí, bueno, sí. El arriba del todo. El abuelo. Pues ya está, macho. Tenéis ahí la captura, los de abajo, es que no sabemos quiénes son. No sabemos. Vale. Con estos datos no podemos hacer más. ¿Cuál? La de galletas. Pero igual no hacemos, ¿no? Es que ya pasamos ya un chisme. Bueno, la guardamos. La guardamos para la próxima. La guardamos. Vale, pues la guardamos. Si tú quieres que la guarde, yo la guardo. ¡Pimba! Vale, ahora, en el anterior programa hicimos Esta noche carricoche, la cual no vamos a repetir por varios motivos, los cuales son casi todos delito en el estado de Texas. California. Wisconsin. México. Ciudad. Pangea. De ahí no subes, eh. Venga, tonto. A ver, estudia. Tierra, toma. Es la última sección. Y vamos con. Sí, con la última sección que es. Espera, a ver, que lo confirma, pero diría que sí. Sí. Que es la de. El tiempo del Tolili, ¿no? El tiempo del Tolili. Esto es lo que toca. Pues Tolili. Pero ese es uno de los efectos del Madrid. Es además esto. Es otro que no tiene carta, es un foquete, ¿no? Entonces el Madrid se los come, esos tíos se los come. Ahora mismo está cagado de jugar en Madrid. No, porque Mourinho es un imbécil, porque oye, este tío, vamos a ver, este tío, este es, o sea, no es que no quiera jugar. Bueno, es un poquito su normal, conduce sin carné, o sea, cosas de esas, ¿no? Que ya lo que ya dice que no es un tío que no tiene, que se cree que es el carné para otros y no para con. Pero dicho eso, es un tío que efectivamente le ha agobiado la presión. Entonces, bueno, es hasta un enfermo, ¿no? Tengo que decir la verdad. Le da igual que esté enfermo, que no lo mata, tú eres. Es que puta. El audio de Florentino, ¿eh? Es muy bueno, tío. Es muy bueno. El tiempo del Tolili, sección especial del programa, que de hecho lo gestionamos mal, porque debería ser la más larga, quizá. Y siempre sí. Con hombre, el juego, final, antes el pinturillo, sí. Y ahora esto se nos hace lo más largo. Sí, la verdad que sí. Bueno, debería ser así. ¿Qué le vamos a hacer? El juego del Tolili, sección específica del programa, en el que pasan dos cosas. Lo primero, o por lo menos pasaron la semana pasada, a saber qué sucede hoy. Que era que primero hablábamos de. Bueno, primero jugábamos. Primero jugamos. Hicimos un juego que fue el quién es más probable que. Sí. Que por cierto, te tenía que preguntar, ¿cuál es el otro juego que habíamos hecho para el canal de YouTube? Que también lo dejamos por aquí, somos cuatro en realidad. ¿Quién es más probable que? Y había uno. Había otro. Sí, de sí. Los míticos, además. Es que fíjate que no me acuerdo. A ver, espera. Vamos. Era uno parecido. Dame un segundo. Eran como de los míticos. Sí, los míticos más probable que. Pero hay otro que. Para dame un segundo que lo busco y además así hacemos spam. Hacemos spam. Sí, que nos busquen en YouTube. Ahí estamos. No sé, ¿por qué no sale? El programa subimos. El programa, pues además. Ah, es que ese no lo subimos. ¿No? No, porque estaba mal grabado el audio. Pero es que no me acuerdo cuál era. ¿Quién es más probable que...? Es que sí que era uno de los míticos. El canal es este.
para que nos suscribáis. ¿Cómo se llamaba, tío? Porque no era yo nunca, no. No, no era yo nunca. ¿Quién era más probable que...? Me acuerdo que nos hacían las preguntas Nicoleta, Ángela y Noibes. ¿Pero ese era el de quién es más probable? No, pero del otro también, porque era algo parecido. Es que era algo parecido. Sí, eran, del, eran los dos míticos, digamos, en plan, los dos a los que todo el mundo... No me acuerdo, pero bueno, no pasa nada, lo volvéis a grabar. Cuando nos acordemos de qué es... Sí, cuando nos acordemos lo diremos. Era, le querías hacer para jugar, ¿no? Claro. Pues está... Está disparaposa. Es que no me acuerdo, fuera bromas, ¿eh? Yo, a ver, no era ni un yo nunca... No, no, es que... Era algo tipo... Que no me acuerdo, tío. No me acuerdo. ¿Qué preferirías? Entonces, ah, es ¿qué verdad, prefieres? Y te daba dos opciones. ¿Un qué prefieres? ¡Bien, Chito, bien! La neurona que tenía aquí pues se movió y salió. En otro programa yo lo hacía, lo de ¿qué prefieres? Y te daba dos opciones. No me olvidaba ya. Sí, ese era el que prefieres. ¿Qué preferirías? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Y dábamos dos opciones. Que es mítico juego, que sí, buscas en internet y de por qué prefieres. No sé, pero bueno. Paga todas las opciones estaban pasando. ¿Por qué? Ya está. Vale. Sí, sí. Pues venga, ¿qué prefieres? ¿Hacemos un que prefieres rápido? ¿Pero hay lista en plan de cosas? ¿O... La podemos, la hacemos un que prefieres, dos preguntas cada uno, así en rondas y tal. Y fuera. Dos preguntas tú y tú y fuera. Dos preguntas cada uno. Ya la primera la tengo ya pensada, Venga, ya. Pues yo no la tengo. Da igual, venga, rápido, aunque no sean 2-2 y 2, 2-1-1, ¿sabes lo que sabe? Vale, perfecto. ¿Qué preferís? Venga, macho. ¿Contraer una ETS? Ojo, que justo te he puesto en plano, Ha sido plano poético. Detalle. Ha sido poético. ¿Contraer una ETS? Primer plano, primer plano. Crónica. Y tener que estar viviendo toda tu vida haciéndolo con preservativo y con medicación, o no volver a hacerlo nunca. Atención a la pregunta. ¿Quién empieza? Repítelo para los espectadores. ¿Qué prefieres, señor espectador? ¿Contraer una ETS crónica y tener que estar viviendo el resto de tu vida con medicación, algún quizá síntoma menor, y teniendo que hacerlo con protección en cualquier situación de, y tener cuidado con tus parejas sexuales, o no volver a hacerlo nunca? Quedarte a palo seco de aquí para adelante. Claro, no te voy a decir coge una ETS y que la casques en una semana, porque entonces, evidentemente, pues por lo que sea. Sí. Yo la segunda. ¿Prefieres no volver a hacerlo? Sí. ¿Sito? Yo soy de la otra. Yo igual también prefiero la ETS, te lo voy a decir. O sea. Está el riesgo de que te equivoques y contagies a alguien, en plan de que seas menos cuidadoso lo que tal y contagies. Te sentirías mala persona, ¿eh? Obviamente, te sentirías mal, pero... sois, así que da igual. Pero tu mano. Es que... Ojo, ¿eh? Menos mal que esto no ve tu familia, ¿no? Menos mal que no ve nadie de mi familia. Pero no, así. Yo pienso que... La ETS. Yo la segunda. Toca madera, pero... Pero ETS, sí. Creo que solo es madera. Bueno, técnicamente lo limpiamos con lo de la madera, esto, ¿no? ¿Preferirías ETS? Yo prefiero ETS, tengo que decirlo. Sí, sí, la realidad. Prefiero estar ahí, pues eso, con todo eso toda la vida y teniendo el cuidado y toda la vaina, pero oye... Todo el cuidado toda la vida, a ver, no siendo un inconsciente de no sabiendo lo que tienes y no cuidarse, ¿sabes? Ni cuidar a la persona con la que estés, pero... Hombre, evidentemente. Bueno, o sea, algo que te salga los huevos, obviamente. Ahí tú con tu conciencia, ¿sabes? Exactamente, algo con su conciencia, pero, joder, o sea, sí. Está, es curiosa esta pregunta, ¿eh? Es dura, ¿eh? Yo con el arreglo ya decidí. Bueno, ¿tenéis más? No, la verdad que no pensaba. Así que pasamos al Torilli, macho. Que se está haciendo largo. Utilizar con ah, pues está muy bien el juego. Está muy bien el juego. Está muy bien el juego. Utilizar siempre condón, por favor. ¿Cómo me gusta cuando salen? Exactamente, hay que decir las cosas. Siempre condón. Utilizar siempre condón, por favor. Y además. Está guapo cuando sale así de bien en plan un juego que propongo, tío. Y dice el sábado dura una a la gala de Relinchu. No vayáis. Yo no voy. Hice la gala. Que hay entradas aquí, en esta página web. Dale. A 3.50. Así que más barato que fumar, por ejemplo, que también es malo. ¿Has visto? ¿Cómo también? Cuatro en raya educa y divierte. Que también es malo como la TS. Cuatro en raya educa y divierte. Las TS y fumar son malas. ¿Qué es peor? Tomando, no vamos a empezar otra vez. Con esto.
Hombre, peor yo diría que la tesis. Sí, yo también lo pienso. Diría. Sí, yo también lo pienso. Yo, bajo mi... Pero, ir a Relinchu y antes, ir a lo importante, que es a este canal de Twitch, a la pregala, con 4 rayos. Ahí está. Perfecto. Ahí está. ¿Y qué más? Es que no hace falta nada más, macho. El juego de Tolili, yo creo que ya... Bastante. Eso. Anécdotas de Tolilis. A mí la mía se me olvida. ¿No te olvidas? Se me olvida la mía, porque me habéis dicho, tienes que guardar una para tal. La de las salchichas. Ah, la de salchichas, vale. No me acordaba cuál era la de las salchichas, venga, así vale. Tú ilustra. Vale, bueno. Esto pasó hace ya 2 semanas, ¿no? Sí, el último programa de... Sí, el último programa de Cuatro en Radio, que pasó esa misma noche, bueno, la madrugada, mejor dicho, pero pasó. Bueno, pues nada. Terminó el programa y pues nuestro público que teníamos en ese momento, pues empezamos a beber, tal, juegos de beber, muy bien, chill ahí, todos, guay. Pero claro, se os olvidó algo importante, cenar. Entonces... Pues nada, yo vi aquí a mi buen compañero Aro, que se iba a hacer unas salchichas. Y yo dije, joder, pues me acabo de dar cuenta de que yo también tengo hambre. ¿Por qué no hay kebab, güey? Yo no, en ese momento no sabía el tema de... En ese momento me lo descubriste, en plan de que había en el Globo diferentes establecimientos abiertos a esas horas. Sí, pero no eran tantos. Las 3 sí, pero de la mañana. Sí, pero no tantos. No, o sea, tantos, obviamente. Igual sí. McDonald's te traen, pero no te creas que andas suelto, ¿eh? Mira mi pie. Precioso. Había unos cuantos, pero eso no lo sabía yo. Pero fuera parte de eso, que pues eso, pues vi que Baros estaba haciendo sus salchichas. Yo tenía hambre. ¿Y qué obligó a hacer a Álvaro? A ver. ¡Una salchicha! No le obligué. O sea, el tío no le escapó. Obligué. Yo le pregunté, oye, Baro. De Frankfurt. Yo le dilo pregunté, todo, de sobre. Vienen hechas. Hay que meterlas al micrófono. ¿Y le echaste algo por encima? ¿Qué le echaste? No, o en el perejil, creo, tío. Pero... Perejil. Tenía un buen puntillo, eh. Tenía un puntillo que tardas un minuto o dos. A ver, la cosa es así. No escapó. Yo le dije, yo le pregunté, oye, ya que estás, ya que te has puesto, ya que estás ahí no, en el medio del asunto. No. Si es que no, ya me acababa, o sea, ya se les había hecho, bueno, había venido a ese pero sitio. El aceite todavía andaba por ahí. Había aceite todavía, ¿no? Era... Yo que sé si había aceite, Luis, por favor. Espabila, macho. Yo que sé. Tal cual. Aceite no hubiese. En el chat, eso se come sin hacer y todo. Yo alguna vez he comido... ¿Tú las comes recién salidas del sobre? Yo alguna vez alguna, alguna pero generalmente... No, a ver, generalmente las hago, pero... Mínimo microondas. Pero las he comido sin hacer. Yo no. Y se comen igual, macho. Aquí la cuestión es... La cuestión es... Que no fuiste capaz... Yo, vale. A ver, también es verdad que, como anécdota que suma... Se suma. Este tío no sabe abrir ni la salchicha. Que yo sí sé. Que las abre con una tijera así de una en una. Y las va, en plan, si las salchichas son estas, que no, va haciendo así. Que y no, así, y las por favor, sacando, que por no, favor, por favor, de una en una. Por favor, Guille, ponte en primer plano y explícalo. Porque esto es verídico, ¿eh? ¿Hay salchichas? No, no está no hay, seguido, no, no está hay, la no persona hay, que cuenta. No hay. Estas son las salchichas. Sí. El sobre, sí. Os lo han contado, no lo he visto. Silencio, por favor. Cojo la tijera. Hace así. Y va una a una abriéndolas, la saca, abre la siguiente, la saca. Bueno, soy meticuloso, ¿qué quieres que le haga? En vez de pero si haces así y sacas para arriba todas. En vez de abrir el lateral, sacarlas, no sé. Abres el lateral, a mí me gusta salen poco a todas, poco. Salen todas directas, hacen así. Bueno. Este tío es tonto. Yo hago las cosas de manera diferente, tío, así es la vida. Es que no te puedo faltar el respeto, tío. Sí, sí. Ni me sale natural ya. Sí, puede, sí. Increíble. O sea, es que no sabe. O sea, no bueno, pero sepa... que no le obligué a Varo, no le obligué. Sí, sí, tú, como Varo fue muy bajo sí, y esto es testigo. No, no le obligué, no le obligué. Tres, joder, no le puse una pistola en la cabeza y le dije, oye, Varo, no creo que nadie. No creo que nadie nunca te haya puesto una pistola en la cabeza y calculo que sí te han obligado a muchas cosas en esta vida. Eso son barras, Barras gordas, Han salido Varo M por ahí, como las salchichas. No, la verdad es que... Y esa noche chupó por todos lados. Porque... ¿Quién? Sí, sí, sí. Porque la charla de hora 3 de la mañana. No, no vamos a tardar. No lo voy a decir. 3 de la mañana. Porque haciendo... es privada, pero... 3 de la mañana privada. Y haciendo reflexiones... Bueno, es que esto, claro, cualquiera que haya salido de fiesta, o sea, todo el mundo, sabe lo que es 3 de la mañana con hambre. Normalmente en la calle será con un kebab y haciendo reflexiones existenciales sobre tu vida. Esto es mítico, ¿eh? Mítico. Esto siempre sucede. Nos faltó el te quiero mucho, tío, y abrazos, ¿eh? Nos faltó. Porque no estábamos borrachos. No, bueno, estábamos... Exactamente, pues no estábamos en plan...
Pero si a las 3 de la mañana te pones tonto, ¿eh? Te pero... pones fuego. Sí, sí. Encima fue como progresivo, porque empezamos ahí en el pasillo a lo de la cama de Sheki, que se fue a la cama. Empezamos a pasar por el pasillo y acabamos aquí en el sofá. Hablando de la vida. Además, claro, fue el día del anterior programa. Claro, fue claro, exactamente sí. Que fue tan bueno. O sea, los que estuvisteis viendo a Luis y os quedasteis en él y me puso una multa, bueno, pues luego y me hice unas salchichas. Exactamente. Ahí está. Y defendí cosas que no tenía que defender. Increíble. No, la verdad es que esa noche espero que esta no sea igual, ¿eh? Porque. No creo, porque no hay salchichas. Ya. No hay salchichas. No hay salchichas. Pero hay un chino abierto que vende salchichas. Yo no veo que hay salchichas. Hay pizza. Vale. Esa es la anécdota, Torino. Vale. Sí. Yo tengo algo. La verdad que es bueno, es que tengo bastantes cosas como muy pequeñas. Me han pasado muchas cosas pequeñas recientemente. Como por ejemplo la de cuando el otro día salí de casa en plan en un... salí de casa en un minuto porque como duermo con la camiseta de calle me puse unos pantalones y salí de casa y Sandra pensó que había abandonado a mi madre en la estación. Como esta mañana que me he despertado. Bueno, eso tengo que estar en pantalla porque ha sido... ¿Tú estabas? No. Ah, igual estabas fuera, o sea... Pero voy a contar entonces primero la otra. Es que igual es peor la otra que esta. Es que igual esta es la mejor, ¿eh? Igual es la mejor, ¿eh? A ver, cuenta. La primera que voy a contar, o sea, la otra, que es así cortita, es que básicamente el otro día estuve con Noive, una amiga del programa. ¿Y tú no? Quería mantener la intriga para las espectadoras solteras. Sí, bueno, básicamente estaba con mi novia, mi madre y mis hermanos que habían venido de visita aquí en Madrid. Habían venido todos, coincidimos. Fuimos a tomar un café y en la estación de Chamartín, digo, me pido un café. Claro, la gente que me conoce sabe que me sienta peor el café que el ron a mí. O sea, esto es verídico. Me sienta peor beber un café solo que un vaso de ron o de whisky solo. O sea, me sienta que me mata. Pero hacía muchos años que no me sentaba tan mal o no me daba problemas. Digo, va, pues un café con leche, con poco café. ¿Qué pasa? Le echo un trago al café y de repente me quedo así blanco, noto como una piedra en el estómago, empiezo a tener esa sensación de que se te seca la boca, que la conoceréis todos, y no eché la pela en mitad de la estación de Chamartín por un puto café, pero esto me faltó, porque dije, va, porque estoy en mitad aquí de toda la gente, los coches de alquiler, los guardias, la gente saliendo de la estación, y dije, no la voy a echar aquí en mitad de la plazoleta, era la plazoleta a la que te fuimos a buscar, no la voy a echar aquí en mitad de la plazoleta, porque es que si no va a ser lamentable, o sea, realmente, lo que más cerca está de hacerme vomitar hoy en día, es un café, tío. Qué triste, ¿eh? Es que parece que no, pero un café... Si no estás acostumbrado... Me siento fatal, me sentí idiota. Y también depende a qué horas del día... ¿No habías comido nada antes? Sí, bueno, no sé, era a las 6 de la tarde, no había comido desde mediodía. También depende de la hora del día. No sé, macho. No es lo mismo por la mañana que por la tarde. Pero un café, tío. Es un café, que me estoy tomando un café, no un tequila. A mí me ha pasado de sentarme muy mal. O sea, no llegar a ese punto de querer echar la pela, pero sí de estar muy mal. En plan, de encontrarme mal. Por un café. Simplemente por un café. Pero es por la presión. También depende de la persona. Es por la presión. Es más peligroso. ¿Y qué es peor? ¿Tenerla alta o baja? Hombre, si la tienes alta. ¿Vomitas? Si no estás acostumbrado y tienes tensión alta, es te puede dar peor, sí. Mi última pota fue con una tabla de quesos, estamos viejos. Pero me vale más la pena que con la tabla de quesos, porque por lo menos la he disfrutado. Es que yo el café ni le disfruté, si no me gusta, joder. Si no me pedí una cerveza por respeto. Es que es la hostia. Tomando, pues tomo una cerveza, tío. Bueno, era mejor. En fin, cositas. Y la de esta mañana, tío, es que... A ver, ¿qué ha pasado esta mañana? Lo de Barito es de otra calidad. Barito anoche, cuando estábamos aquí los cinco, o sea, cuando estábamos todos anoche aquí, creo que fue, ya estábamos todos. Sí. Dijo que es el último que se levanta, o sea, se levanta tarde, sí. Ya estamos todos depende levantados, de lo que hemos, por ido, tarde. Hemos ido al gimnasio, nos hemos duchado, estamos viendo la comida. Y se está dando vueltas con el coche. Sí, y luego ya se levanta Barito. Y Barito dijo que siempre, y es verdad, siempre que se levanta él, que tiene... Luis y yo tenemos la habitación al fondo y él la tiene en medio, entre los baños. Sí. Y siempre que él se levanta, pasa alguien. Hoy me ha tocado pasar a mí. Sí, siempre lo digo. Yo lo primero que veo es abro la puerta y veo una persona pasando por el pasillo que me dice, Varo. Siempre pasa Varo. Somos, o sea, yo que somos los que estamos viendo aquí, pero también puede ser Sandra cuando ha estado, puede ser Luis. Pues hoy me ha tocado a mí. Igual estamos con la comida. A ver, Sheki estaba. No, era las. Pero porque ha comido pronto, porque se iba. Mamá, no me estoy levantando tan tarde. No, tan tarde, pero. Hoy se ha levantado 11 y algo. No me acuerdo qué hora era, pero bueno. Sí, para ver al bicho. Para ver al bicho. 11 y algo. Y lo.
Otra cosa de Varo, de su magnífico cuarto, es que no tiene luz dentro, la tiene fuera. Es que esto es vergonzoso. Es que esto es lamentable, sí, es de lo más. O sea, lo realmente... primero es como, que he visto de. Como las del baño. De lo primero cosas... que he visto de Varo ha sido. Representa. ¿Te has puesto en primer plano? Representa. No, espera, ponte. Yo entiendo que pasaba por aquí, yo, para ir para la cocina. Esta es la pared donde. Pues ponle que este es el interruptor. Y estaba Varo desde dentro haciendo. Así. Le he dicho, buenos días, Varo. Le he dicho así. En plan, pero. Tú, bueno, me he grabado esto. Así, ¿eh? Es que porque no llega la cámara. Si no, iba a tu cuarto y hacía así. Dándole así con la cara por fuera. ¿No? Brutal, Varo. Brutal, Varo. ¡Hostia! Y yo como, bueno, pues lo primero que veo es a Varo, ¿no? Bueno, pues empezamos la bien. Lo primero que veo es la mano de Varo dándole la pared y Varo encima es que... Encima ha sido gracioso porque le he dado, le he dicho buenos días, ¿eh? Y dice, gracias. Gracias por los buenos días. Es que cómo se puede ser tan idiota de no salir yo y encender la luz, ¿sabes? Para mirar lo que tal. Lo que pasa es que... Quería buscar algo, no sé qué, y digo, vale, doy rápido. Y saqué la mano y no le daba. Y entonces me tiré igual 10 segundos dándole la puta pared. Y dije, va a llegar alguien y me va a ver. Y efectivamente llega Guillermo. Y te vio. Y le dije, buenos días, ¿eh? Y me encendió la luz. Y me encendió la luz. Es el meme de ahora. Sí, y me encendió la luz, sí. Nah, brutal. O sea, yo cuando te he visto así, he dicho, no puede ser, tío. ¿Cómo se puede ser tan inútil? La gente ya duchada, vestida, activa, no sé qué, me ves a mí con toda la sobada dándole así golpes a la pared. Así. Nah, así ha sido. Y llega Guille y me da el interruptor y me dice, chaval. Mejor que el patinazo de ayer de Guille. Así, ya es verdad. Hostia, no me acordaba. Yo tampoco. Eran las 4 o 3 y media. Estuvimos aquí porque ¿ves? Yo... Es que, yéndose a dormir a las 4, ¿cómo coño os levantáis luego a las 10 o a las 9? Yo a las 9 me he levantado tarde, yo me he levantado a las 10, 10 y cuarto. ¿Cómo lo hacéis? Yo no puedo, yo si me voy a dormir a las 4 me levanto me he acostumbrado a levantarme a las 9. Y da igual a la que me duerma, me levanto a las 9. Pero bueno, que eso, que... Nos fuimos 4 y algo. Sí, sí, 4 y algo. Y estábamos aquí sentados, que vino Sito, luego también estuvimos todos hablando de mil cosas. Y nos fuimos para la cama, nos fuimos para allá, y el primero que se metió en el cuarto fue Luis, que tenía prisa por ir a dormir, que venía cansado. Estaba cansado. Y encima cabrón que tiene pestillo, es el único que tiene pestillo. Ya, otra cosa que me dejó loco. ¿No os habéis dado cuenta? ¿Tú te habías dado cuenta y has dormido en mi habitación? Sí. No lo sabía. Yo sí, pues. Y lo de la cartera voladora, es que son muchas cosas. Qué poca visión. Fuimos y estuvimos ahí, pues en lo que es la zona de la habitación mía, de Seki y de... Con un medio pasillo, sí. Sí, es un medio... Es, en plan, el pasillo es así. Pasillo. Un pasillo que solo... Que solo conecta las puertas. Claro, gira en L. Y estuvimos ahí en ese tan, mientras Luis quería dormir, pues le tocábamos a la puerta, a la pared de Seki, que es la que conecta con el suyo. Marito le tiró... La cartera. ¿Qué hostia dio la cartera? Toma, no. O sea, ¿qué llevas ahí tú? No, yo sabía que iba a sonar así, ¿eh? Porque es una cosa que quieras que no pesa y joder. Sonó. Y bueno, seguimos haciendo el imbécil, molestando a Luis para que saliese, haciendo que abriese la puerta y tal. Y en un momento yo estaba. Claro, le abrimos la puerta porque quitó el pestillo. Nos fuimos corriendo a esconder. Y yo, claro, pues Marito se escondió en lo que es el pasillo en la esquina. Sí, el recodo. Yo en mi cuarto, sé que estaba en el suyo. Y empezó a hacer imbécil, no sé qué, empezó a decir, yo he traído mi... Es que fue acto seguido después de y claro, estaba agarrado al marco de la puerta y hice un patrón. Se resbaló. Te resbalaste en dos tiempos, tío. Te resbalaste primero en la dirección, luego te agarraste al marco y te resbalaste en la otra. Todo esto a las 4:30 de la mañana. Increíble. Y sin beber, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Increíble cómo cayó con el culo en dos tiempos. Encima no me hice ni daño, pero la caída. No, porque fue súper lento, claro, tío. La caída fue muy rara. O sea, me caí. O sea, no es esto que te caes y ya te ves en el suelo. No, es que noté cómo iba bajando. Parece que estaba. Que me había puesto en paracaídas. O sea.
Es que fue espectacular. El karma, por lo menos que de las cosas más. Estuvimos un rato todavía molestándome. Sí, sí, pero de las cosas más espectaculares que he visto tu forma de caerte, tío. En plan, de fuego, como poco a poco, y te la venía en Ceuta. Hasta que tenía ya los ojos cerrados y no podía ya ni. Parecía que te ibas deslizando por una barra estas de pull dance y no sé qué. Es que te has ido cayendo como encima en dos tiempos, casi en círculos y súper. Son las zapatillas estas que nos pagan, que dan gusto. Increíble. Nada, fue brutal. Dios, qué anécdotas, qué cosas nos pasan. De anoche tenemos bastantes anécdotas, pero alguna no se puede contar. Pero tenemos unas cuantas, por lo que sea. ¿Alguna? Y sin salir de casa ni beber, o sea, quiero decir. No, la verdad es que no hicimos nada. Solo había infusiones y Nesquik. Bueno, yo estaba bebiendo. ¿Ah, sí? Pero poco. Sí, vino, pero. Ah, pero poco, bueno, pues sí, poco. Sí, mucho, vale, no. Salí mucho, sí. Lo bueno. Había más infusiones y Nesquik que salí mucho. Eso es cierto. Es increíble, tío. O sea, la noche de ayer fue. Es que cuando nos juntamos tres personas. Ya sale la magia, tío. Por eso hemos echado a Seki, porque ¿para qué queremos un cuarto, tío? Ahora el Seki está en revilla. Sí, así está la demás, de verdad. Sí, además de verdad, o sea, fuera. Bueno, que va a haber la UFC esta noche, así que. Él es feliz con eso, ¿eh? Este se habrá ido a dormir ahora para despertarse a las 4 de la mañana. Bueno, que últimamente yo pensé que Seki era más de irse a dormir pronto y ha tenido aquí algunos días conmigo a las 3 de la mañana que yo digo, joder, este. Aguanta. Tengo clase por la tarde, aguanta. Sí. A veces se levanta también a las 10. Porque yo cuando me levanto se suele levantar un poco después. No, no, está bien. Bueno, pues ya con estas anécdotas cerramos el. Ha sido más corto. Cerramos el programa. Espera, que te pincho. Vale, repito el spam por última vez, ¿no? Sí, espera, que le pongo. Bueno, lo primero de todo, suscribíos, ¿no? Suscribíos a Amazon. Suscribíos Prime. Con el Amazon Prime, sí, que si lo pagáis os resulta pues gratis. Darnos un mes de suscripción y a Relincho en general. Pero y bueno, es lo que has dicho, Amazon Prime ahora mismo lo tiene todo el mundo. Lo tiene todo el mundo. ¿Quién no tiene Amazon Prime? Lo tiene todo el mundo. Ya sea por Prime TV o por. Entonces, pues bueno, os suscribís a Relincho, que nos viene bien a todos, tanto a nuestros compañeros de cadena como a nosotros. Uh-huh. Bueno, luego, pues más cosas. La semana que viene nos tenéis. Estamos a las 6. Hay una gala, ¿vale? Relinchu cumple un año, 8. hay una gala a las 8, que también, por supuesto, os animamos a que veáis. Nosotros desde las 6 ya estamos en las 6. En la previa. A las 6 empezamos en la pregala, previa. Digamos, que vamos a intentar entreteneros y. Que pues, si no me equivoco, dura, que me corrija Oscar si está en el chat, hora y media, creo que dura. Hora y media de pregala, que viendo los ritmos a los que vamos de programa se nos va a quedar corto, o sea, no nos va a dar tiempo. Entonces, pues bueno, seguramente se vengan cositas. Siempre si vienen cositas vienen, ¿eh? Sí, entonces pues bueno, nada, os recomendamos que. Y cuando el planning es de 6 a 7 y media estéis con nosotros, aquí ahí en está. Twitch, y lo paséis bien. Muy bien. Luego también, a las 7 y media os mandamos a tomar por culo a TikTok. Ahí está. A el TikTok, los delante de Relinchu, para que vean los delantes de Relinchu, donde van a haber invitados, va a haber pues van a todo lo que se cuece con el público, con representantes políticos y todo el equipo que conforma Relinchu, que eso durará, no sé si llegará a la media hora, porque calculo que tendrán que hacerlo para sí, que bueno, justo a las 8 aprox. Empiece la gala allí en el Teatro Cultural Ramón Pelayo de Solares. Entonces bueno, también tenéis y con las actuaciones, como hemos dicho, que veis en pantalla. Ahí está. Tenéis las entradas para comprarlas por internet aquí en esta página web, sino en taquilla. Y bueno, por lo demás, pues lo de siempre, seguidnos en redes sociales, @somos4enraya en todo, ¿no? En todo. De 6 a 7 y media me confirma y Óscar es el que presenta a las 7 y media en TikTok el programa de antes de la noche. Vale, perfecto. Pues nada, nos seguís entonces en las redes sociales, como digo, somos4enraya. Y por lo demás, pues esto ha sido todo. Un saludo. Masito, di unas palabras, tío. Hoy se sale. Hoy se bebe. Hoy se gasta. Yo voy a ver la NBA, hay tres partidazos. ¿Qué hacemos con este? No sé. Lleva Luis toda la tarde intentando convencerme de que salga de fiesta. Decirle y lo seguiré intentando. Hoy es sábado noche, Millennials, todos vosotros, porque Millennials es todo el mundo. Millennials es de espíritu, hoy se sale, así que a los que estéis por Madrid os vemos. A los que no, pues también, para adelante. Ahí está. Venga, haced cosas, hombre. Chao, chao. ¿Cómo va el cierre? Ya no me acuerdo dónde estaba el cierre. Voy a aplaudir con mis pies.